Buenos días. Sí. Buenos días. Muchísimas gracias por estar hoy acá. La verdad es que es un gusto para mí poder eh, dar inicio a una jornada que sé que va a ser muy productiva. Todos los que hacemos ciencia sabemos que el trabajo no termina en el laboratorio, termina cuando es dado a conocer. Y la realidad es que para que podamos darlo a conocer necesitamos instrumentos a partir de los cuales socializar ese conocimiento que vamos produciendo. Y nada más pertinente que una jornada de editores científicos como la que hoy estamos inaugurando para debatir, para aprender, para mejorar nuestro sistema de publicaciones, nuestro sistema de registro de los datos primarios que nosotros generamos. También el ver de qué manera Nuestras eh, revistas y nuestra producción científica impacta en el mundo. ¿Cómo podemos hacer para visibilizarla más, para que sea un material de consulta para propios y para el resto de los investigadores que tenemos eh, que, que son de las disciplinas en las cuales nosotros publicamos? La verdad que el trabajo que se hace desde la universidad, desde la biblioteca, desde el CID es un trabajo constante, muy profesional, del que estamos absolutamente orgullosos. La verdad es que Horacio hace un trabajo excelente, tiene un equipo excelente con Adrián y con el resto de las personas que eh, colaboran para que la producción científica de la universidad esté visibilizada. Y también tenemos una experta. En circulación del conocimiento, la directora del Centro de Circulación del Conocimiento, la doctora Beigel, que también eh, hace tanto para que el conocimiento sea eh, socializado, para que todos tengamos un acceso equitativo y facilitado hacia, la, hacia el conocimiento, hacia las publicaciones. Entonces, creo que hoy es un día en el que vamos a poder trabajar un montón para progresar en este camino que la universidad inició hace ya mucho tiempo de tener una biblioteca digital de tener revistas de que esas revistas estén en las bases de datos eh, globales y también el, en el poder generar distintos instrumentos que permitan a los científicos dar a conocer lo que van eh, los hallazgos que van teniendo. Así que, bueno, muchas gracias por estar acá. Sé que hoy va a ser un día de mucho trabajo y de mucho aprendizaje, así que les auguro el mayor de los éxitos. Bueno, les agradezco como siempre, no solo a Teresa, a Horacio, haberme invitado a, a esta primera presentación del día de hoy, que realmente es muy importante porque ha sido una semana que no empieza hoy, sino que venimos hace tres días y con los queridos colegas de, del CAICID, Karina. Carlos, con Carolina, también Ramiro, porque ahora les voy a comentar un poco en qué proyecto hemos estado trabajando, pero simplemente me pareció interesante para um, dar pie a lo que seguramente vos, Caro, vas a comenzar en, en la primera exposición planteando, que es que cuando se elaboró la recomendación de ciencia abierta y el movimiento de ciencia abierta empieza a tomar forma en, en lo que fue finalmente ese texto de la recomendación, parecía que el acceso abierto era de las dimensiones como más avanzadas, ¿no? Eh, esa que tenía que fluir naturalmente y entonces datos abiertos era el desafío, lo sigue siendo, claro, y ciencia ciudadana. Pero eh, la transformación del mercado editorial más reciente con las revistas que comienzan a transferir los costos a los autores, que es el Article Processing Charge, el, el APC famoso, nos ha... Convertido el, el mercado editorial en un espacio en plena transformación y muy complicado, sobre todo para todo lo que es eh, tanto investigadores e investigadoras como revistas desde, desde el sur o países no hegemónicos, que de pronto. No, no tienen financiamientos ni públicos ni personales para asumir una cosa como esa. Entonces el acceso abierto se ha convertido en un eje fundamental de discusión y de, y de tensión también. Así que me parece que las revistas están en medio de ese terremoto, las que producimos en el sur, con en general un acceso diamante, con una profesionalización creciente y mucho esfuerzo de las instituciones que las editan en una contraposición a esas revistas que han sido cada vez más cooptadas por el oligopolio editorial en general, que son los más grandes, pero también por otro tipo de empresas editoriales. Cada vez veo más revistas que son compradas por empresas chinas, ya ni siquiera editoriales, ¿eh? empresas ¿no? que ven en esto un tremendo negocio. Entonces, las revistas latinoamericanas y en este caso Argentina se van convirtiendo en un ejemplo mundial. Para Europa que no sabe cómo hacer para retroceder en ese proceso que iniciaron, así que me parece que las revistas hoy en este eh, complejo mundo de la publicación en acceso abierto, las revistas diamante de, 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 sostenidas por universidades, realmente son una lección a nivel mundial y eso qué nos da y la satisfacción de que todos los esfuerzos que ha hecho nuestra universidad y los equipos editoriales de las revistas eh, tiene como resultado la autonomía académica que esas revistas están perdiendo, las que empiezan a pasar a una fase totalmente comercial. Así que me parece fundamental y, y conversar hoy en relación a lo que, al esfuerzo que hacen las revistas, sostenido por, yo diría, dos marcos fundamentales, el de la Universidad Nuestra, por supuesto, y su portal y también el de el CAICIT y el soporte que dan los sistemas de indexación, no en este caso Latín de Cielo. Así que me parece que tenemos mucho para aprender. Y les decía que hay un proyecto, que es en el que trabajamos con los colegas que han venido gentilmente, que están desde el lunes aquí que es el de crear una plataforma de revistas argentinas que las pueda visibilizar, que pueda ser más amable para usuarios, pero también para investigadores y también para ampliar las audiencias de las revistas, porque la diversidad es enorme, ¿no? Hay revistas muy academicistas con una conversación mundial de la ciencia y está perfecto y ese es un segmento muy importante, pero también hay revistas que pueden ser revistas que ayuden más a la interacción con la comunidad a la vinculación de la universidad, a los proyectos de extensión. Y ayer hablábamos mucho de eso, ¿no? Cómo en esa diversidad es necesario visualizarlas, pero también eh, contribuir a la interacción con la sociedad. Así que me parece que en ese punto, ese proyecto, que no, no quiero tomar mucho tiempo ahora, pero que ese proyecto de generar esta plataforma nos podría llevar, ojalá, al camino de, de, de fortalecer cada vez más las revistas y diversificarlas. Así que les agradezco muchísimo que me hayan invitado ahora para esta presentación. Y, y toda la suerte para el trabajo que les queda. Bueno, gracias por mi parte. Simplemente agradecerles la presencia a ambas y agradecerles la presencia a todos de esta continuidad que venimos llevando con el tema de acceso abierto y demás en la universidad. Tres fechas. Hace 17 años que estamos con acceso abierto dentro de la universidad, desde la primera publicación en el 2006 del repositorio institucional. Hace 15 años dimos la primera capacitación en OJS y hace 10 años terminamos de armar toda la normativa dentro de la universidad con el tema de tesis y publicaciones. Así que. Es un camino muy largo. No es que hace 10 años dejamos de trabajar, desde 10 años por acá venimos trabajando mucho más todavía, armando el portal y un poco dando soporte en lo técnico, pero siempre metiéndonos un poco también en la parte de definiciones políticas, de definiciones de, de cómo seguir con el acceso abierto y cómo seguir aportando y produciendo revistas de mayor calidad y tratando de, de, de acompañar todos estos movimientos. La verdad que a veces eh, tenemos baches, obviamente, pues hacemos otro montón de cosas, pero, pero siempre para nosotros es un eje fundamental dentro de, la, dentro de lo que es la documentación y la información dentro de la universidad y para la región. Así que gracias por, por venir y demás, por acompañarnos y, y por seguir apoyando el movimiento principalmente que... Eh, hay cosas que pasan y con esto que está pasando con las editoriales ahora, ojalá sea un tiempo, lo otro ya está, me parece más consolidado y el país por lo menos lo ha ido consolidando, así que esperemos que, que siga así. Así que muchas gracias, una jornada con muchas presentaciones muy buenas y demás, vamos a presentar nosotros en lo, de la Uncuyo algunos desarrollos. Que, que son interesantes y que ya alguna universidad nos ha pedido rápidamente, así que vamos a, vamos, a, vamos a entrar en otra etapa, en la etapa de también aportar software para otras universidades, así que nos parece también importante. Muchas gracias. Arrancamos con la primera presentación de Carolina de Boulder, Revistas Argentinas de Acceso Abierto y Situación Actual y Desafíos Futuros. Eh, así que, Caro, muchas gracias por venir. Hola. Bueno, hola. Hola a todas y a todos, gracias por, por estar acá. Eh, ojalá podamos, creo que nos va a dar el tiempo para después de las presentaciones charlar y que nos cuenten eh, de qué revistas vienen y qué es, cuál es la tarea que hacen cada uno en las revistas, que eso es por ahí lo que más nos interesa acá con Karina y Carlos, poder conocer las realidades de cada uno y ver en qué podemos ayudarlos. Pero bueno, vamos a hacer una presentación. Eh, lo mío va a ser más introductorio y mostrando un poco el, el panorama de las revistas de acceso abierto en Argentina. Eh, tengo que sí o sí pasar por esta línea de tiempo, que obviamente es una línea de tiempo recortada, que tiene algunos hitos que para mí son importantes eh, en lo que respecta al acceso abierto. Bueno, ahí, como ven, 2011. Eh, se creó el Sistema Nacional de Repositorios Digitales en Argentina, eh, desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y eso fue como el inicio de bueno, conversaciones que venían teniendo, veníamos teniendo un grupo de, de personas que ya veníamos trabajando en repositorios, como por ejemplo acá desde un cuyo, eh, Horacio y bueno, toda la gente del CID y otras personas, CLACS o bueno, algunos repositorios que vienen trabajando desde hace mucho tiempo, eh, y empezamos a ver esto, bueno, ¿cómo podemos hacer para que esto escale a nivel nacional? Y se creó este sistema desde el Ministerio y en el 2013 eh, apareció, no apareció, se redactó y se sancionó la ley 26.899, que es la ley de creación de repositorios digitales propios o compartidos de acceso abierto. Y eso marcó también medio un antes y un después en, en lo que respecta al acceso abierto en Argentina. Ayer hablábamos un poco de que a pesar de, de las leyes, eh, no es que una ley solamente determina eh, eh, la obligatoriedad de hacer determinadas cosas o de crear repositorios y ya está ahí. Damos por hecho que todas las instituciones van a hacerlo, hay todo un trabajo de acompañamiento. Nosotros, por ahí, más desde el CAICID nos ocupamos de las revistas, pero ahora vamos a ver que revistas y repositorios son las dos vías del acceso abierto, entonces en algún punto está todo conectado y trabajamos, terminamos y queremos terminar trabajando en conjunto. Después, en el 2022, eh, que acá eh, Fernando está presente, se eh, redactó este diagnóstico y lineamientos para una política nacional de ciencia abierta en Argentina, que es un documento, en las próximas diapositivas va a estar el link que les recomiendo a los que les interese que lo lean, porque abarca diferentes puntos que tienen que ver con la ciencia abierta, las publicaciones, los libros, infraestructuras, bueno, desarrollo un montón de temas. Eh, y marca como líneas de acción en todos estos temas que me parece que son muy importantes. Eh, y bueno, y ahora recientemente, la semana pasada, desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología también, desde la Biblioteca Electrónica, se lanzó este programa Diamante para fortalecimiento de las revistas de acceso abierto. No sé si les ha llegado la, la comunicación, pero desde el Ministerio mandaron correos a los editores, editoras de las revistas. Contando un poco de qué se trata, yo lo voy a mencionar más adelante, pero muy por arriba, porque bueno, es, es un programa del ministerio y ahí tienen que meterse a la página para ver bien las, las bases, pero es muy importante porque hasta ahora teníamos como muchas políticas y, y todo muy orientado al tema de los repositorios, y es verdad que las revistas. Eh, siempre quedábamos un poco afuera, de, y, y me incluyo porque, aunque no soy editora, eh, tengo mi corazón con las editoras y los editores, y siempre faltaba y había ese reclamo de alguna política o de financiamiento para las revistas. Y bueno, con este programa creo que in, se inicia un camino. Eh, no sé si algunos de ustedes estuvieron hace, hoy justo hablábamos, nueve, diez años. Que fue acá una de las jornadas que, de capacitación para editores que se hizo en, dentro del programa del PISAC para revistas. Eso también fue muy importante porque se pudo capacitar en varios talleres a, a muchos editoras y editoras de, de todo el país. Eh, yo me acuerdo de haber venido acá y, y después de haber visto la evolución de, de esas revistas, y, y bueno, creemos que es súper importante eh, la capacitación. Y, por eso también estamos acá hoy con mis compañeros. Bueno, eh, el año pasado eh, estuve acá también con, con Fer eh, en una se cumplieron justamente 20 años de esta declaración de Budapest eh, que es una de las declaraciones eh, fundadoras del movimiento de acceso abierto y no hay en presentación que yo no la mencione porque me parece que siempre está bueno recordar de dónde de dónde venimos, cuáles son las bases. Eh, y esta declaración, bueno, el año pasado cumplió 20 años, eh, y a los 10 años, a los 15, y el año pasado, cuando cumplió 20, renovó esa declaración porque obviamente no era lo mismo el acceso abierto y no era lo mismo la tecnología y, y los desarrollos hace 20 años que lo que es ahora eh, y la evolución de cómo se fue dando el tema de repositorios eh, revistas ciencia abierta que en ese momento no se hablaba aunque existía por supuesto eh, entonces Quiero rescatar esto, eh, esta nueva versión, digamos, del de, de año pasado, en donde, bueno, ahí hay una imagen de, un, de una publicación de Ariana Becerril, de Realic, que me gusta porque tiene una imagen que muestra a través de la, bueno, desde la declaración del 2002, la del 2002 y la del 2022, un poco con una nube de, de palabras, cuáles son los términos más mencionados en cada una de las declaraciones y en la última, la del año pasado, eh, revistas aparece como el término, junto con acceso abierto, por supuesto, más mencionado y aparece también los APCs, eh, la palabra diamante, o sea, son palabras que en esta última declaración se mencionan fuerte y ahora vamos a ver algunos de los puntos. Eh, el año pasado... En esta nueva versión hay cuatro recomendaciones, también esto es un documento, bueno, lo tienen, tienen acá el link eh, para, para ver la declaración entera. Eh, hay cuatro recomendaciones que es, después se van desagregando en varios puntos. La primera dice alojar la investigación de acceso abierto en una infraestructura abierta y hablo un poco del tema de... Eh, bueno, justamente el acceso abierto no es solamente eh, publicar un documento en acceso libre y gratuito para que alguien lo pueda descargar, sino utilizar todo una, un conjunto de otras plataformas, herramientas, software que también sean abiertos eh, para tener soberanía y autonomía. El segundo punto dice reformar la evaluación de la investigación y las recompensas para mejorar los incentivos y acá habla fuertemente de eh, cómo se evalúa eh, a la investigación eh, y la relación fuerte que tiene esa forma de evaluar a los investigadores con cómo después esos investigadores eligen en dónde ir a, pu a publicar, en qué revistas y por qué en algunas áreas por ahí se elige determinadas eh, revistas que por ahí son más del mainstream o que pertenecen a estas oligopolios o estas bases de datos comerciales y por qué otros por ahí optan por revistas de acceso abierto, por qué algunas áreas crean más revistas que otras. Bueno, todo eso también tiene mucho que ver con cómo circula el conocimiento en las diferentes áreas y cómo después ese conocimiento de las diferentes áreas es evaluado por las propias, los, los propios colegas. Entonces también ahí hay un, una fuerte discusión. El FOLEC de Claxo está trabajando bastante en ese tema, así que si les interesa el tema, les recomiendo buscar en Claxo el FOLEC. Eh, eh, la tercera recomendación tiene que dice favorecer los canales de publicación y distribución inclusivos que nunca excluyan a los autores por motivos económicos. Bueno, acá sigue insistiendo en la inclusión, o sea, es una de las palabras fuertes que también tiene esta declaración en que el acceso abierto es eso, no es solamente que todos podamos acceder a leer, sino que eh, todos podamos publicar sin pagar. Y ahí también es donde aparece el tema de los APCs. Eh, y la cuarta recomendación es, cuando gastemos dinero para publicar investigación en acceso abierto, recordemos los objetivos para los que el acceso abierto es el medio y no el fin. Bueno, esto repite bastante. Eh, eh, que el acceso abierto es el medio. Bueno, y acá eh, extraje un, algunos párrafos de la, de la declaración de la BOAI que habla sobre, sobre las revistas. Algunos, por ejemplo, como este, habla sobre el factor de impacto. Eh, se los leo. Dice, las universidades deberían abandonar los elementos que desincentivan el acceso abierto como el factor de impacto de las revistas y los rankings de revistas que dependen del factor de impacto. El problema no es que las revistas de acceso abierto tengan un factor de impacto más bajo que las revistas convencionales, el problema es que la media de las revistas de acceso abierto es más joven que la media de las revistas de no acceso abierto. Eh, bueno, y sigue, dice la dependencia de estos eh, rankings o factor de impacto para la evaluación, también confunde una métrica de impacto con una métrica de calidad y confunde una métrica de revistas con una métrica de los artículos o de los autores. Bueno, después habla un poco, sigue profundizando en esto de abandonar los rankings y las métricas a nivel de revistas, eh, habla de los cambios que requiere eh, la comunidad y la cultura de la investigación, bueno, habla de los APCs, eh, de las licencias abiertas también. Y bueno, eh, esto es, quería mostrarles así en algunos números. Eh, sé que son números nada más, pero está bueno y aparte es un gráfico que utilicé el año pasado. Podría haber puesto los dos para que vean, eh, pero se los puedo mencionar, la evolución que, que estamos teniendo, porque también eh, me parece importante, ayer hablábamos mucho en la reunión que tuvimos de trabajo, eh, de lo que le, siempre estamos como hablando de lo que falta. Eh, pero me parece que Argentina es un ejemplo de, de, también de muchos avances que vamos teniendo. A veces no nos damos cuenta, pero nosotros lo vemos por ahí en los números, eh, y aparte porque trabajamos todos los días respondiendo correos de editoras y de editores, y estos números crecieron, eh, por ahí no en todos los casos, pero... Eh, hay más revistas, eh, la realidad es que se siguen creando nuevas revistas. Eh, el, primero, el primer número que dice 722 son revistas digitales de acceso abierto en el registro del ISSN. Eh, después están los números de la Tindex, eh, 1.037 revistas en directorio y 457 en catálogo. Estos datos pueden variar porque... Bueno, depende si uno busca vigentes. Yo acá hice la búsqueda de revistas vigentes. Eh, después hay un montón más de revistas que por ahí se dejaron de publicar o están discontinuadas. Yo me aboqué nada más a las vigentes que se están publicando y que son de acceso abierto. Eh, después en el núcleo básico, hoy tenemos 372 revistas. Eh, y ahí Cielo, Real y Doag, 110, 108 y 378. Todos estos eh, índices, portales, sistemas, núcleos, bueno, con la denominación <laughs> que, que se llama cada uno, eh, son importantes porque ofrecen no solamente visibilidad a las revistas, sino que eh, tienen sus criterios de calidad para la inclusión de las revistas en estos sitios, y eso hace, el pone a trabajar a las revistas, a los editores y a las editoras, pero los pone a trabajar para el bien de esa publicación. Eh, no son criterios caprichosos, o sea, son criterios que tienen el fin de mejorar la revista, sobre todo en aspectos que tienen que ver con lo técnico y con la calidad, no del contenido, porque eso está para. Eh, se ocupan los comités editoriales, los revisores por pares, pero sí de la calidad editorial. Y hay todo un tema que tiene que ver con la tecnología, que obviamente al estar cambiando todo, las plataformas y, y eh, los avances, bueno, ahora la inteligencia artificial, o sea, todo el tiempo se están sumando cosas nuevas para aprender, entonces también eh, estos criterios pueden ir cambiando y sabemos que a veces uno por ahí llegue y cumple el objetivo y ya dice bueno, cumplí con los criterios nuevos de catálogo 2.0 y por ahí en dos años vamos a tener unos nuevos criterios. pero bueno, la idea lo que quería resaltar es que las revistas argentinas hacen un gran esfuerzo, no las revistas, las personas que trabajan en las revistas, los editores, las editoras, eh, y que esta jornada es para también eh, valorar eso y nosotros estamos acá para ayudarlas y ayudarlos. No quiero dejar de mencionar eso porque me parece siempre muy importante. Bueno, acá eh, es un estudio que, que siempre me gusta mencionar porque, eh, bueno, Perdón, Fernanda, que te mencione tanto, pero <laughs> es así. Eh, en este capítulo de este libro que se llama Políticas de promoción del conocimiento y derechos de propiedad intelectual, hay un capítulo que es estudio sobre accesibilidad y circulación de las revistas científicas argentinas, eh, donde con, eh, se investigaron esta, este universo de revistas de 786. Ahora hay una actualización que ahora vamos a ver acá donde hay más revistas, pero bueno, se investigó un poco todo, ¿no? Cuántas de estas revistas son de acceso abierto, cuántas están alojadas en el software OJS, cuántas están indexadas en algún sistema o portal, cuántas cobran APC. Bueno, los datos para mí son muy buenos porque como ven, la mayoría, casi el 100%, son de acceso abierto. Ahora creo que el porcentaje de las que están alojadas en OJS subió. Como ven ahí, acá era eh, 66% y estos que son los datos más actuales del 2023, ya hay 92% del total en OJS, que eso también es un software que sabemos que a veces es muy complicado aprender y usar y mantener pero es el software que nos permite eh, la interoperabilidad, que nos permite cargar metadatos, que es lo que necesitamos para interoperar con otros sistemas. Eh, así que, bueno, hay que usarlo, por más que a veces reneguemos. Eh, bueno, los datos actuales acá, eh, ven, 55% del total de las revistas eh, están en portales, que esto también es una recomendación, bueno, acá por suerte en esta universidad. Eh, está centralizada la gestión eh, de las revistas y, y está ordenado, pero no en, no en todas las instituciones y no en todas las universidades, las facultades, esto sucede así. A veces hay revistas que están dispersas y esto no está bien para las instituciones porque cuando uno entra a una institución y quiere ver, bueno, a ver qué... ¿Qué se produce en esta facultad o en este instituto o en esta universidad? Debería haber un solo lugar o dos eh, a donde ir a ver eh, la producción, las revistas. Entonces siempre está bien que, que lo cual es, ese porcentaje es bastante bajo, 55 solamente por ciento. Eh, bueno, de toda esta cantidad de 1.279, solamente 30 cobra cargos por publicar los, los APC. Eh, bueno, y después hay toda una serie de datos acerca del uso de, de las redes sociales eh, y cuántas revistas están indexadas y en qué, en qué sistemas. Eh, y otro bueno, otra, otro estudio, otro documento en realidad que, que, que quiero mencionar es este eh, que tiene un capítulo. Eh, que trata sobre eh, publicar en acceso abierto y que habla particularmente de las revistas. Es muy cortito, son 6-7 páginas, pero al final hay una serie de recomendaciones o líneas de acción que me parece que son importantes y que es eh, lo que por ahí las revistas deberían eh, mirar como horizonte para trabajar hacia ahí. Eh, y bueno, algunos datos tienen que ver con la profesionalización editorial. Eh, el tema de capacitarse, bueno, cómo hacer para estar al tanto, para que los comités, los editores y la gente que trabaja para dentro de las revistas eh, pueda avanzar capacitándose. Ahí nosotros desde el CAICID, y voy a ser muy autorreferencial todo el tiempo, pero para eso también vinimos, para hablar de, de lo que ofrecemos. Nosotros eh, no solamente brindamos cursos, sino que estamos todo el tiempo contestando las diferentes oficinas, correos, llamados, o sea, estamos ahí, llámenos y aprovechennos porque estamos para eso, para, para ayudarlos y, y, y poder hacer que sus revistas mejoren. Eh, bueno, reconocer, jerarquizar y reconocer el, el rol que ocupan las editoras y los editores de, de las revistas. En trabajar con la digitalización, con los contenidos, con, con diferentes tipos de contenidos, por ejemplo, en diferentes formatos, con la accesibilidad, el uso, promover el uso de las licencias eh, Creative Commons, eh, articular este punto que es muy importante, que ayer también lo hablábamos, la labor de revistas con repositorios, ver cómo hacemos para que las revistas y los repositorios se integren y no sean... Eh, Producciones o, o productos o objetos separados. Eh, entonces, ahí también tenemos los bibliotecarias, bibliotecarios y los gestores de repositorios y gestores de portales de revista, un trabajo importante para lograr que eso suceda. El tema que tiene que ver con la sustentabilidad, eh, y ahora, bueno, en esto es una muy buena noticia el, el programa Diamante, ahora lo vamos a ver. Eh, la calidad académica, eh, bueno, y acá hay algunos temas que tienen que ver con eso, por ahí después podemos contarles más, pero todo lo que tiene que ver con revisión, evaluación abierta, artículos, que por ahí son temas también eh, que asustan, como evaluación abierta, qué significa, se puede, no se puede, no, los investigadores no quieren, bueno, todos estos son temas que están que se están moviendo eh, actualmente y que es, eh, hay que conocer de qué se trata, conocer el alcance para ver si después se puede aplicar en las revistas. Eh, bueno, y un montón de otros temas, vincular los documentos publicados con los datos que los respaldan en los repositorios, fomentar la publicación de distintos tipos de documentos. Lo que implica una valorización de la bibliodiversidad, favorecer el desarrollo del multilingüismo también, revalorizar, bueno, núcleo básico, que después eh, Carlos va a hablar de eso, y estimular la indexación en sistemas regionales de acceso abierto no comercial, diamante, como algunos de estos. Eh, y bueno. Quería mencionar este programa, para los que no conocen, está el link ahí o lo pueden buscar como programa Diamante, que fue lanzado justamente la semana pasada, se celebró en todo el mundo la Semana Internacional del Acceso Abierto y el viernes salió publicada esta noticia, que es un programa del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que busca eh, apoyar eh, a las revistas eh, Diamante de acceso abierto. Eh, y tiene bueno, una serie de condiciones, hay que leerlo bien, pero en principio es para las revistas que integran el núcleo básico de revistas y que cumplen con otras condiciones, no es tan sencillo, hay que entrar y leer punto por punto. Eh, bueno, y va a estar abiertas las, las solicitudes, pueden enviar ahí eh, durante todo el año. Hay mil dólares para cada la revista que salga seleccionada. <laughs> Eh, así que nada, es una recontra buena noticia y me parece que eh, hay que presentarse si cumplen los, los requisitos. Bueno, y por último, acá como una nube de, de palabras y temas que me parece que son para seguir pensando y, y, y bueno, que espero que después puedan eh, preguntarnos sobre cualquiera de estos temas o, o qué es lo que piensan o qué dificultades tienen. Que son, por ejemplo, bueno, lo que les, les decía hace un ratito, todo lo que tiene que ver con revisión abierta, publicación continua, con el tema de las métricas, eh, métricas alternativas, cómo incorporamos esas métricas, no solo las alternativas, las otras también, o sea, diferentes tipos de mediciones o de indicadores que nos permiten ver en nuestras revistas cómo está circulando eh, los artículos, si se descargan, se leen, a dónde van a parar, si alguien los comparte en una red social, eh, bueno, el tema del financiamiento, la preservación digital, que es otro gran tema que me parece que eh, siempre vamos como dejando eh, y pensamos que por ahí la preservación digital es solamente tener un backup eh, en algún lugar y, y bueno, incluye un montón de otras cosas. Eh, el trabajo articulado con los repositorios, bueno, todo lo que tiene que ver con ciencia abierta, que yo no me metí acá a hablar de ciencia abierta y datos de investigación, pero también eh, ahora con el tema de la ciencia abierta, eh, hay todo un movimiento para empezar, porque también la ley eh, que tenemos de repositorios... Eh, exige la, la publicación o el depósito en los repositorios de los sets de datos de investigación. Entonces también ahí se puede trabajar, las revistas pueden vincular, por ejemplo, si en la misma institución hubiese un repositorio que tuviese los datos, se puede vincular ese artículo y puede mencionar en una cita, por ejemplo qué set de datos se usó y redireccionar al set de datos. Bueno, hay todo un trabajo ahí para, para seguir mejorando. E, y nada más. Eso es todo. Hola, buen día. ¿Se escucha bien? Bueno. Eh... Gracias. Bueno, eh, no sé, creo que poca gente me conoce. Eh, me presento, soy... Karina Gordillo, la coordinadora de Cielo Argentina, integrante de la red Cielo. Y eh, Cielo Argentina, desde su comienzo, tiene sede, es gestionado en el CAICID CONICET. Vamos a hablar un poco, yo creo que no, no tiene mucho sentido, me parece, hablar de la historia de, de Cielo Argentina, es eh, algo que que ya lo hemos comentado muchas veces, pero sí rápidamente que este año en el 14 de julio si Argentina cumplió 18 años desde, desde esa inauguración con cinco revistas eh, ha crecido mucho han eh, cambiado muchos parámetros de evaluación se han incorporado eh, muchas cuestiones que eh, como son Permanente y los cambios, a mí me gustaría ir contándoles lo que, lo que, se, lo que se viene. En principio, le, hay una eh, distinción que me eh, gustaría hacer porque, aún hoy, eh, luego de 18 años, mucha gente, eh, investigadores y académicos, siguen pensando que Cielo es una revista. Entonces me escriben eh, diciendo cómo pueden publicar su artículo en la revista Cielo. Eh, ayer mismo me pasó de nuevo entonces eh, me gustaría aclarar que no que cielo es eh, integra una colección de revistas científicas y académicas que han sido previamente evaluadas y la evaluación eh, tiene lugar en el núcleo básico de revistas científicas de Conicet y además una evaluación posterior en el propio cielo en nuestra propia coordinación entonces como eh, Dice esta diapositiva, las revistas de la colección Cielo, esto estoy hablando en general, en toda la red Cielo, son propiedades, son propiedades de sociedades científicas, de asociaciones de profesionales, grupos o redes de estudio, eh, de universidades y otras instituciones de investigación y desarrollo. Nosotros, por ejemplo, tenemos una gran proporción de revistas universitarias. Eh, universitarias solamente, universitarias, eh, revistas que son de doble dependencia, universidad, universidades nacionales y Conicet, universidades privadas también tenemos, eh, centros de estudio y también eh, muchas de algunas de Conicet solo sin universidad y eh, muchas de asociaciones y sociedades de profesionales. Estas estas revistas eh, son, digamos, estas instituciones son responsables científica y legalmente de la eh, publicación, políticas y prioridades, gestión editorial y participación en la colección cielo de cada país. Que, eh, bueno, en cada país son eh, evaluadas según sus propias instancias, como yo les comentaba hoy. En Argentina tenemos el núcleo básico, pero en otros países no cuentan con esa instancia y tienen otras formas de evaluar sus revistas. Bueno, eh, hablando del núcleo básico, después Carlos les va a comentar bien de qué se trata, pero eh, yo les quería adelantar que la condición sin la cual eh, no se puede solicitar la incorporación a cielo es la pertenencia eh, al núcleo básico con reevaluación cada tres años. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque a veces una revista podría ingresar condicional al núcleo básico por uno o dos años. Pero en ese caso nosotros no las aceptamos a las revistas. Tiene que ser con reevaluación cada tres años. Y por lo mismo, si en una reevaluación una revista dejara de estar incluida en el núcleo básico, nosotros tendríamos que quitarla de la colección cielo y pasarla a títulos no vigentes. Entonces, todas las revistas cielo son núcleo básico, pero no todas las revistas núcleo básico son cielo. Y además, como les comentaba recién, nosotros hacemos una evaluación propia muy rápida eh, para ver algunos criterios extra que no están en el núcleo básico o en la Tindex 2.0, que es la instancia anterior a núcleo básico. Bueno, en este momento la colección cuenta con 110 títulos vigentes y 56 no vigentes. Y el no vigente es por distintos motivos. Un motivo, el más frecuente, es por desactualización importante de la revista. Una desactualización importante es más de seis meses sin recibir archivos de la revista. Otro motivo puede ser que eh, la revista haya eh, salido del núcleo básico, porque ya no cumple con, con los nuevos requisitos del de núcleo básico en ese momento al motivo de, de su revaluación. Otro motivo... Puede ser porque la revista ya no adhiera al modelo de acceso abierto y quiera pasar al sistema comercial. O porque eh, se cambia de país. Nos pasó hace un año que una revista pasó a editarse en otro país. Eh, o que la revista muera, sea cerrada. En, en, el, en el lenguaje de núcleo básico de ISSN, mejor dicho, es que... Eh, está muerta, pero eh, ha sido cerrada por algún motivo. Esas son las menos. Pero eh, ese caso de, eh, por ejemplo, de centros de estudios o de asociaciones muy pequeños que eh, los editores fallecen o dejan, por algún motivo, dejan de editar la revista. Y bueno, eso, esos números que están en la sección de títulos no vigentes. Pueden seguir siendo tranquilamente consultados desde cualquier lugar del mundo. No es que desaparecen, pero están en la sección títulos no vigentes y ya no indizan en nuestras bases. Bueno, eh, como les comenté hoy, las revistas que la componen cuentan con la confiabilidad que les otorga el ser parte del núcleo básico de revistas de, de CONICET. Eh, acá les voy a mostrar algunos gráficos para que se den una idea de cómo está eh, compuesta nuestra colección. En este, en este gráfico es por áreas temáticas. Y mayormente nuestra colección, si bien es multidisciplinar, es una gran proporción de eh, revistas en las áreas de humanidades y de ciencias sociales. En, en tercer lugar, vienen ciencias de la salud. Y después todo lo que es ingeniería, eso, física, es mucho menor. Salud sería tercero. Ese como naranja. El eh, segundo es ciencias sociales aplicadas. Bueno, eh, esa sería la distribución por eh, áreas temáticas. En este caso, en esta segunda, este segundo gráfico, tenemos una distribución por tipo de documentos. Los documentos cuando son procesados, bueno, el documento en una publicación, ustedes saben que tiene una sección, pertenece a una sección, y usualmente se les indica si es un artículo original, una reseña, algún, no sé, en el caso de las revistas de ciencias de la salud puede haber... Eh, tipo de imágenes o informes de casos o, o ensayos controlados, ese tipo de cosas. bueno, en nuestra colección, la abrumadora mayoría son artículos de investigación. sí. y después viene eh, reseñas de libros editoriales, informes breves. Eh, informes de caso, y así, cada vez menos. Pero bueno, es, es muy importante que sean artículos originales o trabajos originales eh, la mayor proporción. Otro gráfico es la distribución por lenguajes. En, en nuestra colección tenemos, como es lógico, una a, importante mayoría o una proporción importante de idioma español, y muy por debajo viene en inglés y eh, después um, en portugués. Hay un poquito, pero ahí no se alcanza a ver en el, en el gráfico porque realmente la cantidad es ínfima, en francés. Este, de toda manera, los tres primeros que aparecen, como es lógico, son los tres idiomas de la red. La red tiene como sus idiomas oficiales, por decirlo de alguna manera, español, portugués e inglés. Portugués porque sus representantes son Brasil y Portugal, inglés porque tiene a Sudáfrica. Y esta sería una composición de la Colección Civil Argentina en cuanto a, las, a los países, a la afiliación de los autores, pero por países. Entonces, como verán, el, el, el azul más oscuro es el de Argentina. Con respecto a este gráfico y a alguno de los anteriores, ahora voy a volver. Eh, ustedes no van a alcanzar a ver ahí los, los, los números, las cantidades. Pero hay que tener en cuenta que las cantidades no representa el total de artículos, porque... Un artículo puede tener autores con afiliaciones distintas, es decir, un mismo artículo puede tener dos o tres autores argentinos, algún autor norteamericano, otro español. Entonces, eh, eso no es que esos números que están ahí abajo, esa escala, no indican el total de eh, artículos, sí. Y lo mismo pasaría con este, a ver si. Sí con la distribución por lenguajes, porque un mismo artículo puede estar en dos idiomas, de hecho pasa mucho en nuestras revistas de medicina, tenemos varias que escriben el mismo artículo en dos idiomas, en español y en inglés. Y no me acuerdo si con alguno otro de los que... Ah, y este, el de las áreas temáticas, un artículo... Eh, puede estar eh, abarcando más de una materia. Bueno, en cuanto a los criterios de evaluación, en febrero de este año fueron eh, aprobados por CONICET los, los, eh, la última versión de criterios de ingreso y permanencia en la colección Cielo Argentina. El link es ese, está en nuestro portal, eh, en esa sección van a encontrar no solamente los criterios, y pueden acceder libremente como todo en el portal, sino también eh, algunos enlaces de interés, algún, el procedimiento para presentar una revista, evaluación, eh, algunas planillas para que jueguen un poco, miren a ver eh, si cumplen o no cumplen los criterios. Y eh, los enlaces a los servidores, no a, no a los servidores, sino a la información sobre eh, es, eh, cielo preprints y cielo data. Bueno, durante el año, este año que viene, el año 2024, serán, van a ser revisados estos criterios para ver en qué medida se adaptan a los nuevos criterios de la red que nos fueron entregados. Eh, a fines de septiembre cuando fuimos a la conferencia y a la reunión de la red es de la semana Cielo 25 en San Pablo eso en ese momento cuando empecemos la revisión primero va a ser revisado en el interior del equipo con las autoridades del CAICID con, con el eh, responsable de núcleo básico eh, Carlos y luego también será eh, eh, en la medida en que tengamos que hacer modificaciones, que por lo que ya vimos por encima va, van, a, van a ser necesarias algunas modificaciones para adaptarlas a nuestro país, tendrán que eh, pasar por una comisión en CONICET y, bueno, y hacer todo el camino que hicieron los criterios anteriores, con idas y venidas, con cambios, con charlas, para volver a eh, tener eh, una nueva versión de criterios. Esta era la plantilla que yo les comentaba recién, sobre no se alcanza a ver bien, pero está en, en, la, en, en el mismo link que do, donde están los criterios, en la misma página. Es una plantilla que ustedes pueden eh, pueden revisar con, los, digamos, los puntos salientes de la, lo que tiene que cumplir la revista que quiere ingresar a Cielo. Es una plantilla que yo utilizo en la evaluación de las revistas. Si bien yo reviso toda la revista, pero mmm, voy chequeando que cumpla con esos criterios. Eh, entre ellos es, bueno, el primero, pertenece al núcleo básico. El segundo, qué frecuencia de publicación tiene una revista, ya que, por ejemplo, no se aceptan revistas de publicación anual. Eso ya es desde hace varios años. Eh, entonces. Después, si por ejemplo, otro criterio obligatorio es eh, si la publicación está en DOAG. Si tiene DOI. Si eh, en las instrucciones a los autores se les pide a los autores que tengan su ORCID o ORCID. Eh, si en las instrucciones a los autores se les pide que en los trabajos eh, presenten los roles de autoría. Nosotros eh, sugerimos fuertemente que utilicen la taxonomía credit, eh, que también en, la, en, en el documento de criterios está el enlace para la versión traducida. Es un trabajo que hizo el equipo de Jimena del Río, que es embajadora de DOAJ, embajadora argentina de DOAJ. Ella, hizo la ella con su equipo hizo la traducción de la taxonomía credit, donde están definidos los roles, creo que son solamente 14, que pueden tener los, los autores en un trabajo. Eso es más que nada, ustedes sabrán, porque a veces pasaba que hay autores que aparecen por una cuestión de prestigio, pero que en realidad no trabajaron en el, tra en el, en el artículo, o eh, no, se, no se ve reflejado todas las labores que realizaron los autores. Es, lo único que se pide es que en un párrafo, al final del artículo, se indiquen. Cuando es más de un autor, obviamente si es un solo autor no tiene sentido, pero si es más de un autor, bueno, las iniciales de los autores realizó tal tarea, eh, tal otro autor hizo tal cosa. Y nada más. Es algo muy sencillo de, de, de colocar en un artículo. Eh, otro de los de los criterios que evaluamos es si tienen un sistema de gestión automatizado en línea. El cual nosotros sugerimos fuertemente que sea OJS, del que ya habló Caro. Eh, puede ser otro, hay, hay revistas que incluso tienen sistemas de gestión en línea pagos. Nosotros sugerimos OJS porque, si bien es cierto, cuesta instalarlo, hay que tener un profesional para que lo instale y alguien que los capacite después en el uso. Eh, es, es una gran herramienta, no solo porque eh, no, tiene, no se paga, o sea, es un, es un recurso abierto, sino porque además dialoga con, muchas otras, eh, con muchos otros sistemas, como el ID como DOI. Este, se está trabajando para que en algún momento también dialogue con, con Cielo. No sé si se va a lograr o no, pero esperemos que sí. Este, y ese es un criterio obligatorio también. Otro criterio obligatorio, y, po y por la ley. Eh, 26899 es el de preservación digital y el del de, eh, sistema de gestión de datos, por lo menos el nivel 1. ¿A qué nos referimos con esto? Que eh, establezcan en las políticas de gestión de datos de la revista eh, que los autores deberían depositar su set de datos, lo que comentó hoy Caro. Pero también... Que en, y esto es muy sencillo, y, y las revistas por ahí no lo entienden mucho cuando se los comentamos, la, eh, los editores de la revista, es en las instrucciones o los autores, ustedes vieron que hay una sección que dice bibliografía y ponen ejemplos de según, la, según el estilo de citación que utilicen: APA, Vancouver, el que sea ponen los ejemplos de cómo citar un artículo de revista, cómo citar una, un capítulo de libro, un libro entero, una página web. Bueno, lo que se les pide también es que eh, los autores, si utilizan un set de datos de otra persona, por ejemplo, este, cite ese set de datos, según el estilo, por ejemplo, APA. Eh, es un ejemplo más que tienen que poner. Y en cuanto a las políticas, que eso sí lo ponen fácil. Eh, la política de gestión de datos, además de pedirle a los autores que, si, eh, que depositen su set de datos, si no por una, eh, nosotros les, les aclaramos que pongan que si por cuestiones de confidencialidad eso no puede ser accedido, que lo aclaren, entonces que digan bueno, si sí, está depositado pero no puede ser accedido porque no sé, tiene datos personales o porque tiene una algo que está pendiente de una patente o lo que sea. Eh, entonces, que, que hagan esa aclaración, que, no, eh, que por cuestiones de confidencialidad no, no están disponibles esos datos. ¿Sí? Y entonces, cumplen con la ley de alguna manera, aunque no puedan ser disponibles los datos. Eh, bueno, en esa planilla después, si tienen, si tienen ganas, si lo entran, están es, bien... Eh, marcados incluso cuáles son los criterios que a la fecha no son obligatorios. Por ejemplo, a la fecha aún no es obligatorio el uso, eh, la admisión de artículos de, eh, provenientes de preprint y tampoco es obligatoria en la publicación continua. Eh, ya por suerte nosotros tenemos muchas revistas que utilizan publicación continua y nos alegra mucho porque no solo es un beneficio para la revista, sino también principalmente es un beneficio para los autores, que no tienen que esperar a que cierre un número, por ejemplo, si una revista tiene un número semestral, que no tenga que esperar seis meses para ver su artículo publicado. Entonces, la revista lo que hace es, en vez de enviarnos un número cerrado, nos envía los artículos a medida que ya los tienen listos para ser publicados. Ya están evaluados, ya están perfectos, tienen los PDF, todo. Bueno, nos envían los XML y los PDF. Eh, y se suben. Pero eh, como criterio no es obligatorio aún. Bueno, eh, avanzamos. Esto era en eh, lo de recién era el estado de nuestra colección. ¿sí? Ahora, eh, ¿qué av avances tuvimos en el último periodo de cinco años? Eh, estos desde el 2019, incluso con pandemia mediante que fue bastante complicado para nosotros porque estábamos en nuestras casas y no podíamos acceder al servidor. Eh, hicimos, eh, formalizamos el cambio en la metodología para la adopción del XML. Nosotros antes recibíamos los archivos en HTML. Para la visualización es lo mismo, o sea, un usuario que entra ve lo mismo, no ve diferencias. La diferencia está por detrás en lo que hace al código, digamos, de los archivos. Después, el tema de DOA, DOI, Orcaid, las licencias Creative Commons. Licencias Creative Commons no, la, no las mencioné recién, pero es un criterio obligatorio también. Hasta el momento no estamos obligando a tener un tipo de licencia, es decir, que las revistas son libres de elegir cualquiera de los seis modelos que haya de licencia. Desde el, desde el más abierto al más cerrado. Pero eh, nosotros, o sea, Cielo, en realidad la red Cielo eh, pide la, la licencia o sugiere la licencia Bay. En realidad en Cielo Brasil creo que ya es obligatorio la licencia Bay, que es la más abierta de todas. Eh, en nuestro caso, no recuerdo, bueno, no puse el gráfico, pero me parece que la más común en Argentina es... La BAI me parece. Eh, bueno, acreditación de los roles de autoría, que los mencionábamos recién, Credit, normas éticas. Normas éticas es otro criterio obligatorio. Las revistas tienen que establecer en su documentación, lo que nosotros llamamos páginas informativas, eh, si se acoge a algún sistema, a algún código ético. Sí. El código ético, las normas éticas pueden ser un código internacional, internacionalmente reconocido, como no sé, COPE, o depende, las de medicinas tienen el suyo propio, o también puede ser uno propio de la revista, o incluso algunas las que tienen que ver con humanidades y sociales eh, que suelen eh, adoptar el de Conicet. Bueno, eh, políticas sobre casos de plagio, preservación digital y gestión de datos. Eh, otro criterio obligatorio es el tema de indicar si utilizan alguna herramienta para el control de eh, casos de plagio. Luego eh, hablamos de publicación continua y entre nuestros avances, pero en rojo, está el de preprint. ¿Por qué en rojo? Porque es el que más eh, rechazo... No es rechazo la palabra, pero resistencia eh, es el que más cuesta para los editores. Yo los entiendo, pero no sé, me gustaría que en algún momento lo revean. Este, como les decía, no es un criterio aún obligatorio. Y lo tenemos como un avance porque eh, de no tener ninguna revista, tenemos unas poquitas ahora que sí aceptan. Eh, artículos provenientes de servidores de preprint que siempre les aclaramos, tienen que ser servidores que cumplan con criterios normalizados, que sean servidores reconocidos, no de cualquier lado. ¿sí? Este... Gestión, de datos la gente... gestión de datos era lo que yo mencionaba recién de cumplir con la ley, claro, y los sets de datos. En las páginas informativas, eh, pedirle a los autores que si trabajan con gestión de datos propios, tienen que depositarlos, esos sets de datos. Si trabajan con sets de datos de otros, que es eh, para hacer, por ejemplo, un caso de replicabilidad de un experimento o lo que sea, tienen que citarlo. Y bueno, indicar dónde se encuentra o si no se encuentra disponible, indicarlo también. Luego, eh, como les comentaba hoy hace un rato, en septiembre fue la semana 25, que fueron los 25 años de la Red Cielo. El lema de esa reunión fue Ciencia abierta con idea, idea por eh, impacto, diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad. Y eh, digamos que el tema de la ciencia abierta estuvo todo el tiempo vigente durante toda la semana en las distintas ponencias de una manera u otra. Siempre se tocó eso. En la reunión de la red, eh, esta semana se dividía eh, básicamente en dos secciones. Los dos primeros días era la reunión de la red, donde estábamos la mayoría de las coordinaciones por país, además de la coordinación salud pública. Si la salud pública no, es, no pertenece a un país solo, aunque eh, técnicamente pertenece a Brasil, pero tiene revistas de distintos países de la temática salud pública. Y eh, en esta reunión teníamos que hacerlo de manera presencial. No, no sé si no podías ir como país, no podías reunirte de manera virtual. Este, y se trataron distintos temas propios de la red. Como eh, además presentamos nuestros informes sobre el estado de avance de nuestras colecciones, sobre el desarrollo y, y avance. Y también, los últimos tres días, desde el miércoles al viernes, una conferencia internacional con expositores muy importantes de todo el mundo, entre los que estuvo Fernanda Beigel. Bueno, algunos aspectos que fueron tratados en esta semana. Eh, siempre referido a la ciencia abierta, pero también la visibilidad de la revista Cielo, las plataformas de acceso abierto, no solamente Cielo, ¿sí? diversidad, bueno, equidad e inclusión como pilares de la ciencia abierta, eh, libros académicos, no sé si ustedes saben que también hay un Cielo Libros, eh, y otros temas tratados fue el multilingüismo, el, el tema de datos, precisamente. Y inteligencia artificial. Acá yo les dejo unos links, unos enlaces a los documentos que se presentaron. Algunos documentos se discutieron ahí, otros documentos se venían discutiendo desde antes. Nosotros solemos tener reuniones virtuales toda la red. Y eh, bueno, algunos documentos ya se venían discutiendo desde antes. Lo que se firmó... Eh, todas las coordinaciones firmamos ahí, fue la declaración conjunta de apoyo a la ciencia abierta y después, bueno, hubo otros documentos como por ejemplo una guía para la, eh, trabajar con el tema de inteligencia artificial, porque ya ha pasado que ha, se han querido filtrar documentos realizados mediante inteligencia artificial con actores ficticios y ese tema de, cos, de cosas, ese tipo de cosas que, bueno, eh, para que no nos agarre desprevenidos, ver cómo se puede llegar a trabajar. Eh, y bueno, ah, y muy importante, se, eh, se dio el puntapié para crear la oficina de ética. También para cuestiones que ayudar a los editores de las revistas en cuestiones puntuales que tienen que ver con casos de ética, no solo de plagio, sino, por ejemplo, este tema de inteligencia artificial, cuestiones raras que no los puedan resolver en su, en, el, en su propio país, por ejemplo, bueno, acudir a, ese, a esa oficina de ética y buenas prácticas. Entre los desafíos que presenta eh, la, coordinación, la coordinación de Ciela Argentina tenemos, bueno, los preprints, como mencioné recién, la evaluación por pares abiertas en distintos niveles, no sé si alguien sabe de ese tema, porque, la, ¿qué pasa? La mayoría de las revistas, yo diría casi el 100% de las revistas, tiene evaluación por pares, que es obligatorio, ese es un criterio obligatorio, pero lo tiene evaluación por pares a doble ciego. Alguna, muy raro, tiene a simple ciego, y ahí es. O sea, es muy cerrado todo el tema. Con el tema de ciencia abierta surge también el tema de la evaluación por pares abierta, que las revistas suelen resistirse mucho, también lo entiendo. Porque es algo que está muy, muy, apropiado, como muy interiorizado a nivel revistas. Eh, hay algunas revistas nuestras, antes de que nosotros empecemos con este tema incluso, que ya traían eh, como el nivel más básico de reconocer, en, eh, por ejemplo, en el último, una revista que sea, que tenga cuatro números al año. En el último número presenta un listado o un, por ejemplo en un editorial el listado de todos los evaluadores que tuvieron durante el año no dicen qué, eh, qué evaluador qué artículo evaluó ni nada pero hace un reconocimiento para esos evaluadores lo cual yo veo muy bien porque me parece muy importante eso pero eh, digamos que ese sería el nivel más bajo como para abrir bueno estos son los evaluadores eh, de ahí en más hasta que esté totalmente abierto Totalmente abierto en el sentido de que los autores saben quién los evaluó, los evaluadores saben quién es el que escribió el artículo y todo lo demás. Ahí digamos como todo un espectro. Pero bueno, nosotros por ejemplo tenemos, creo que son, son poquitas igual, deben ser tres revistas que hacen eso, de reconocer a, a sus evaluadores. Bueno, y desde el punto de vista tecnológico... Eh, lo que nos tenemos que enfrentar prontamente es a la actualización de la nueva plataforma. Todos los que consultan Cielo sabrán que la plataforma, la, la visualización y el uso ya quedó muy anticuado, muy, muy anticuado. El, el único país que tiene la plataforma nueva es Brasil y a ellos les costó muchísimo... Lograr tenerla porque tiene una, una colección gigantesca y hacer la migración de toda esa colección y que quede bien y que se pueda consultar bien les costó horrores. Por eso se demoraron mucho en intentar replicar con nosotros, con los demás países. Ayer a la tarde, cuando llegué al hotel, me encontré con un mail en el que ya mencionaban un cronograma para empezar a proceder con el cambio de la plataforma en los demás en los demás países y este sería esto es novedad ¿eh? esto es muy 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 fresco eh, el primero de noviembre bueno esto fue ayer recibimos la propuesta para la implementación de las actualizaciones con un cronograma para Argentina, el periodo propuesto de implantación de la nueva plataforma es de 1 de enero al 31 de marzo del 2024. Me parece muy poquito tiempo, tres meses, para hacer eso. Pero bueno, digamos que yo creo que después se van a estirar un poco los tiempos. Nos, nos ayudarían en ese proceso Brasil y nos asistirían en ese proceso Brasil y Chile. Es, es una propuesta. Hay que ver qué dice Chile, este, porque ellos van a, a ellos les van a, um, nosotros estamos en el segundo grupo. Chile está en el primer grupo, así que a ellos, a México y a Costa Rica, eh, intentarían que tengan ellos la plataforma en primer lugar. Y luego se iría con los, los demás países. En el segundo grupo estamos Uruguay, Paraguay y Argentina. La, la propuesta incluye un listado de macroactividades en, en el que primero sería una reunión con las coordinaciones de cada grupo para detallar el plan de implantación, evaluación del estado y cantidad de documentos de las colecciones. La colección Cielo Argentina es bastante grande, no es tan grande como la de México y Brasil, pero es bastante grande. Hay un piloto de conversión para estimar la proporción de conversión por programa y manual. Evaluación del resultado, operación pública experimental por seis meses con la vieja interfaz y con la nueva interfaz. Y luego una desactivación de la vieja interfaz cuando ya se vea que todo funcione bien. Y ojalá sea así. Y luego tenemos otros desafíos, que son los desafíos que, con los que yo trabajo más a diario, que es eh, lograr una mayor vinculación y mejor comunicación con todos los integrantes de nuestra comunidad. Nuestra comunidad está integrada por todos los editores de las revistas, pero también es muy importante con todos los técnicos y eh, bibliote bibliotecarios que trabajan con las revistas. Eh, también facilitar en la medida de lo posible los procedimientos para lograr el ingreso y permanencia de las revistas en silos sin disminuir las características de calidad. Es decir, a veces, o sea, la, la lista de criterios parece como muy exigente o muy difícil de cumplir, pero nosotros trabajamos revista por revista, viendo los casos y ver cómo pueden lograr eh, primero ingresar y luego permanecer. Y también algo que para mí es como una bandera que tengo desde el principio, que es seguir abogando para que se reconozca la labor de edición de publicaciones científico-técnicas. Y también la devaluación de pares en el sistema nacional de ciencia y tecnología. Es decir, no solo que se reconozca a los autores publicar por publicar en revistas de acceso abierto, sino también que se reconozca a los editores y a los evaluadores, porque todos sabemos que trabajan sin reconocimiento de ningún tipo, ni monetario ni en los informes de evaluación y de carrera. Así que, bueno, yo aquí les dejo los enlaces: tanto el des, la página de cielo, nuestro mail oficial, mi mail personal y la página del CAICIT. Cualquier cosa, a sí. disposición. Gracias. Dale, sí, bueno, sí. Ah, bueno, hagamos sí, una pregunta ahora y sí, sí. hacemos una. Break. Bueno, hola, que sí, no, sea, no, sea. Que no sé si. Que, que no le, hacemos un cafecito ahí en el. Le piden a Ana, la, la, eh, que van de parte nuestra, y le van a dar un café. Para, cortamos, por favor, 20 minutos y volvemos y terminamos la segunda parte. Pero vamos con la pregunta. No sé si son para mí o para Carol. Sí, Volver a retomar. Creo que se escucha, pero. <laughs> eh, bueno, nos pasó en, en estos meses que eh, Marcalic pidió eh, autenticación y una serie de <laughs> cuestiones, requerimientos de, de firmas eh, por el acceso nuevo y demás, y se nos retrasó todo el proceso que veníamos llevando adelante, por lo cual, bueno, el editor de la revista ahora está recién, hace una semana le respondieron que que teníamos, digamos, el acceso habilitado para la marcación y que, por lo tanto, eh, podíamos empezar a activar con eso. Pero eso repercute en que teníamos que sacar la revista el 1 de septiembre y no lo hemos podido hacer. Digo, en, en base a estos criterios de Cielo, por ejemplo, ¿es retroactivo los últimos números o se ve toda la trayectoria de la revista? Porque vamos a ver ahí que hay un bache que no publicaba el 1 de septiembre y vamos a estar publicando ahora en una semana. Dos. ¿Vos decís para ingresar? Claro. A eso yo no lo mencioné, pero es importante. Nosotros tenemos un equipo muy pequeño, somos cuatro personas solamente, de las cuales yo me encargo de la parte de gestión administrativa y enlace con todos los editores y demás, y tres de la parte técnica. Por lo cual, cuando una revista ingresa, nosotros no aceptamos más de dos años retroactivos. ¿Sí? Es decir, si una revista ingresara en... En 2024 le pediríamos los archivos, en primer lugar los archivos del 2024, ponele de primer número o del segundo número y el primero, depende en qué momento del año ingresé. Pero además, después para atrás, le pediríamos el 23, el 2023 y el 2022. ¿sí? No toda la historia de la revista porque nos resulta imposible. Sí, sí, revisar porque los archivos no es que nos los mandan y los subimos así no hay que revisarlos, subirlos, ver si suben bien si no suben bien qué es lo que pasó a veces eh, puede ser un problema en cielo pero generalmente es un problema de etiquetas o alguna cuestión que bueno se revisa y se vuelve a la persona que lo envió. Entonces nosotros solamente aceptamos eso no, ace no se aceptan gaps no se, ace no se aceptan baches. Si, por cualquier ¿Y sería cosa. un bache? Pregunto ¿Mm? ¿Por qué? Claro. No, pero si el, si lo publicás, es decir, no sé, decime tu ejemplo concreto. ¿Vos tenés volumen número, solo número? ¿Cómo es? Sí, volumen número dos veces al año. Semestral. Dos veces al año. Publica en marzo de y publica. El segundo sí. De este año. sí. Se retrasó, pero va a salir. Claro, sí, sí. Está bien. Suponete que eh, quisiera entrar a Cielo. Cuando entraría, no sería ahora, sería el año sí. que viene. Entonces, nosotros ya tomaríamos esos dos números de este año sin ver en qué fecha se publicó. Ah, okay. Pero una vez que está en Cielo, tiene que cumplir con la frecuencia. Sí, el tema es que uno aquí quién reclama cuando, claro. digamos, queda en tercero en manos de otro el, el, bueno, ¿qué se Nosotros, hablando de la, de la generación de los archivos, Cielo tiene su propio programa de marcado, que no es fácil de hacer. Es bastante exhaustivo porque siempre eso es tradicional. A Cielo le gusta marcar a mucho nivel de profundidad y de detalle eh, las etiquetas. Eh, Redalic no, es mucho más sencillo y Amelica también. Nosotros recomendamos, si la revista eh, eh, no está en Redalic, recomendamos, si quieren y de paso están en otro lugar, que estén en Amelica, utilizan la herramienta, que es como la de Redalic, un poco más sencilla me parece, y eh, nosotros los aceptamos para que no tengan que hacer dos XML distintos, uno para Amelica y otro para Cielo. Aceptamos los de Amelica, se les hace un pequeño cambio en unas una o dos etiquetas que no son iguales. Y nada, y se revisan y se suben. Tenemos varias revistas que vienen así, de, de del Marcalic, de Redalic o del de Amelica. Tenemos varias. A todas, sí, sí, sí. está hablando con Ramiro. Con sí. la gente. Y, de, y de otras provincias, sí. No. Sí, sí, sí. Sí, sí regional. Y, sí. y en, en algún punto, por nosotros aceptar esos, esos archivos, también nos vimos perjudicados. Pero lo que pasa es que si no, los, tienen que, los editores tienen que contratar a alguien para que haga doble trabajo o a dos personas para que uno haga uno y el otro otro. Y tampoco nos parece bien. Entonces, por eso los aceptamos a los archivos. A Igual, no sé ahora, pero Redalic aceptaba los archivos hechos con metodología cielo también. Uh -huh. eh, nada. Eh, nosotros, por ejemplo, si fuera que la revista ingresa el año que viene, nosotros no veríamos ningún bache. Ya está. está. ¿Los dos números publicados? No, por ahí sí hay otros temas que se fijan en la fecha de publicación de los manuscritos, la no regularidad. Ajá. Mm. Sí, es cierto. Ah, bueno. Si sí, nosotros eso no lo veríamos. Si sí veríamos que si no está el número que nos claro. ha pasado con alguna revista y le tenemos que decir no, 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 no podemos tener un vacío ahí. Soy para... Hola, hola, hola. Eh, me gusta decir, para todos soy Carlitos. Nadie me dice Carlitos porque en esto de la comunicación académica somos todos muy formales. Men menos yo. Bueno, Carlos Sautier trabaja en el Kaisit. Hablaron del Kaisit. Estuvo Karina, estuvo Carolina. Somos el team Kaisit que está saliendo por el mundo. Eh, ahí no hay nada. Siempre comienzo, siempre no. Últimamente comienzo con esta frase, que es un poco de este autor lo leía más en la adolescencia, cerca de los 20 años. Pero es una frase que me persigue que es que para mí el servicio es alegría, lo que hacemos en el Kaisit es servicio, y yo lo hago con la alegría. Eh, bueno, a mí me parece que el lugar por el que en esta época tecnológica, porque van a entrar al Kaisit, es ese, y bueno, yo siempre comienzo las presentaciones con nuestra página, que todavía es bastante buena, tiene... Tres o cuatro años la nueva edición. Ahí está la actividad que participamos la semana pasada. Pero después están esos cuadraditos que yo digo. Eh, la información de cada servicio que tenemos está concentrada ahí. Eh, supuestamente yo iba a hablar de núcleo básico, pero eh, como el público se renueva, yo querría saber. ¿Quién es tiene muy claro ICCN? ¿Quién no sabe lo que es ICCN? Bien. Bueno, hay gente que no sabe lo que es ICCN. Entonces, no se nace sabiendo. Eh, el primer cuadradito es el de ICCN. Entonces entran a la página, entran, hacen clic ahí y tienen toda la información de cómo obtener un ICCN para una revista argentina. ¿Ok? Yo siempre hablo de la naturalización de las cosas, yo no la naturalizo. El ICCN es un servicio gratuito que brinda el CONICET, que no es gratuito en muchos países, así que valoren, como la educación pública y la salud pública gratuita en nuestro país, que tenemos un servicio que en otros lugares se cobra 30, 40, 50 euros. Aquí lo proporciona el CONICET y otorgamos el ICCN sin cobrarle nada a la revista. Bueno, eso con respecto al ICCN es un trámite gratuito en línea. Yo no hago todo lo, esto es lo que voy a hablar. Hay otro equipo en el Caicid detrás de las paredes, o sea que no vino acá, pero trabaja allá y hace todas estas cosas. Después está Latindex al lado y ese también es un servicio que damos ahí en, en el Caicid. Eh, ¿Quién no sabe lo que es Latindex? Bueno, entonces, Latindex es el servicio, digamos, eh, es un sistema re regional de revistas latinoamericanas, que también está en Portugal y España. Eh, y vendría a ser la escuelita, yo le digo, de todos estos lugares, Redalic, Cielo, etcétera, Porque en Latindex, incluso hace dos años creamos la Academia Latindex, damos mucha capacitación, incluso hay un curso anual, que búsquenlo cuando sale, o sea, busquen la página en las redes sociales de Latindex y ahí se anuncia. Es un curso de gestión de revistas científicas que se hace todos los años. Que es completamente gratuito. Eh, lo único que a veces hay un cupo y elegimos a gente que ya no haya tomado esa capacitación o que esté específicamente relacionada con una revista. O sea, ponemos una serie de requisitos, pero son cursos gratuitos. En Latindex hay dos servicios: Latindex Directorio y Latindex Catálogo. El primero es muy inclusivo, solo tener ICCN, tener contenido científico y estar vigentes y con eso entran a la tindex. Después está la escuelita más grande que es entrar a la tindex catálogo, que es algo que que le sirve a muchas revistas porque nosotros explicamos cada una de esas características en la tindex y tratamos de que las revistas se adapten al nuevo sistema digital y entonces eh, está todo explicado en la página. Buscan ahí que los redirige a la página de la Tindex o a los servicios que prestamos en Argentina, que es incluirlos en el directorio y aparte incluirlos en el catálogo cuando están listos para eso. Después, eh, bueno, al lado está Nucleo Básico, que es lo que voy a hablar a lo último. Al lado está Cielo, que ya habló Karina, que es donde entran y ven lo que todo ella mostró. Eh, abajo está... <coughs> ArcaiCid, eh, que es el servicio de identificación que tenemos para las revistas argentinas ya hace como cinco años, que eh, es como el DOI. ¿Quién no sabe lo que es el ARC? ¿Todos saben lo que es el ARC? Bien, entonces no les explico. Pero si quieren, les renuevo el, pe el pedido de que si necesitan un identificador mientras no pueden pagar el DOI. Pueden tramitarlo y en una semana tienen un identificador para su revista. Al lado está el proyecto Malena, que bueno, releva todas las revistas científicas de Argentina. Eh, también es un trabajo que hacemos todavía de manera manual. O sea que todas estas cosas nos tienen que escribir alguno de los correos que están en cualquiera de esos servicios. Y eh, incluimos a la revista en el portal Malena. Bueno, hay otras cosas, lo que me parece que es útil de ahí, bueno, eh, vimos que el primer cuadradito era ICCN y después allá hay otro que dice BIMPAR. Ahí pueden consultar los datos de todas las revistas argentinas que tienen ICCN en formato MARC, etc. Y después el otro lugar que les recomiendo es el último cuadradito de allá que dice con 100 que es donde subimos todas las presentaciones como las de hoy, después de una semana, por si quieren consultar estas y otros temas relacionados con el CAICI. Y finalmente tenemos el de el núcleo básico. Bueno, esa es la página eh, de la organización. Internacional del ICCN, por si quieren consultar algo ahí. Eh, de esta página me parece importante, siempre lo refresco, que las revistas científicas, una vez que me declaran a mí que son de acceso abierto y nosotros lo ponemos en la base de ICCN, automáticamente ahora ICCN está interrelacionado con esa ROAD, que es de ellos también, que es el registro de... de o publicaciones de acceso abierto de todo el mundo y entonces también aparecen ahí eso antes se hacía de manera manual pero ahora ya el centro internacional lo hace de manera automática una vez que nosotros mandamos la información de argentina entonces no se olviden declarar que son de acceso abierto y también van a aparecer en road que es otro loguito que suelen poner en la en las revistas no y si quieren ver si hay algún problema en Ustedes se registraron en Argentina y piensan que hay algún problema porque no aparecen en el portal internacional, me tienen que escribir quejándose. Carlitos, hiciste un error ahí, hay que arreglarlo. ¿Ok? Este es el de Latindex que les decía, que me parece importante. Yo lo recomiendo mucho para la cuestión latinoamericana para ver. Eh, no solo tu revista, sino las otras de las otras disciplinas en Latinoamérica eh, para ver colegas, cómo están, cómo se posicionan, qué publican, cuántos artículos tienen, porque es la base más inclusiva de toda Latinoamérica y vas a ver a todos tus colegas acá. Bueno, y si hacíamos clic en el cuadradito de núcleo básico, va a aparecer este otro, donde está de manera sintética todo lo que necesitan más o menos para saber la cuestión del núcleo básico. Ahí está cómo descargarse el formulario, cuáles son las características para entrar a núcleo básico. Eh, en ese listadito están sintetizados lo que tiene que cumplir una revista para entrar a núcleo básico. Tener ICCN, Comité Editorial. Esa frase, estar indizadas en base de datos internacionales. Hay gente que me dice, y yo ya estoy en Latín Descatalo, que es lo mínimo que pide la resolución, pero a veces es poco. O sea, solo hiciste los deberes muy. habría que ser un poquito más. Yo recomiendo Rediv, latín Rev, Doaj, etc. ¿Mm? DOG es muy recomendable, lo estamos recomendando todos, está, adquirió mucho prestigio en los últimos años. ¿Mm? Es una base muy grande y muy actualizada. Eh, pero bueno, está Miar, está clase, está etcétera. También eh, recomiendo mucho ERI Plus, eh, que es muy inclusiva también y es nivel 1 en la resolución de niveles de, de evaluación. ¿Cuál otra? <laughs> bueno, que no sean endogámicas, someter los artículos a arbitraje. Editadas. Bueno, ahí está lo del latín de catálogo. ¿Qué más? Bueno, un poco la cocina de núcleo básico. Eh, Ustedes me bajan el formulario, lo completan. Ayer estaba escuchando a una persona que me de que decía que para completar el formulario de revaluación tuvieron que hablar preguntarse entre tres personas diferentes porque pregunta cosas como cuántos artículos fueron rechazados o bueno, hay un cuestionario un poco ahí para, en realidad para que se pongan las pilas y hagan, o sea, declaren de buena fe que hacen las cosas bien, por ejemplo, que no usen miembros del comité para evaluar los artículos, o sea, que la evaluación sea externa. Eh, más que nada es una declaración de buena fe para que se adapten a los estándares internacionales. Ahora yo recibo esa solicitud y como dijo bien Karina, es un procedimiento diferente a los demás la latinoamericanos y a los demás lugares, porque eso que hacen eh, los organismos de investigación en otros países, acá lo hace el núcleo básico. Con se dijo acá mucho de la calidad, o sea, todos te piden tener de esto, lo otro, bueno. Núcleo básico aparte, yo lo tengo que mandar a un investigador o dos, depende de los dictámenes, para que evalúen la calidad científica de los artículos, ¿no? O sea, la calidad no editorial. O sea, los, esos evaluadores leen y son del campo disciplinar de la revista y se fijan si los artículos, eh, y entonces pueden decir... Eh, también que esa calidad eh, no es muy buena o que le falta o que los artículos le falta algo. Después, esos evaluadores, ese dictamen me llega a mí y yo lo elevo al directorio. Y el directorio emite una resolución. ¿no? Y ese es un proceso que a mí me gustan las cosas rápidas, es un proceso lento. ¿Por qué? Esos investigadores pueden tardarme en hacer la, la devolución. Y bueno, a veces la gente me dice, hace un año que te mandé la... Y yo no tengo eh, poder de policía, o sea, yo le solicito esa evaluación a los investigadores, los investigadores eh, tardan y entonces yo busco otro y ese proceso. Y después, aunque tenga todo, yo lo envío al directorio y también no tengo poder de control sobre ese proceso que puede llevar uno, dos o tres meses en que me devuelven a mí la resolución. Bueno, eso para que sepan por qué sigue demorando, no tanto como antes, ya que tuvimos la pandemia y pasaron cosas, pero eh, en los ingresos al núcleo básico. Más ahora con el programa Diamante, que mencionó Carolina, que van a querer todos estar en el núcleo básico, ese proceso lleva tiempo. Yo trato de acelerarlo o sea, la tindex catálogo por ejemplo lo resolvemos en una semana o dos días pero eh, este proceso lleva tiempo aparte de que somos pocos en el CAIC bueno, ahí están las revistas integrantes hay cuatro etiquetas divididas podés buscar por índice alfabético por índice de esas cuatro áreas y eso es todo y hablé demasiado poco, ¿no? ¿cuánto hablé? ¿Quieren hacer preguntas ahora o dejamos para, para después? Como quieran. No sé si alguien tiene alguna pregunta puntual. Oh. Bueno, vamos. Estamos desarmando el lugar, es, es mi tarea. Bueno, acá estamos. Eh, creo que hay algunas personas que no me conocen, así que soy Adrián Méndez, el coordinador de la Biblioteca Digital, y Horacio de Giorgi, el director del CID y a cargo de todo lo que es el área de sistemas también de, del Sistema Integrado de Documentación. Eh, primero que nada, gracias a Carolina, a Carlos y a Karina, porque sé que eh, tuvieron tres días así. De quema de cabeza y a full, eh, con el workshop de ciencia abierta y de fuentes de información. Eh, nunca me acuerdo el nombre del workshop, pero bueno, eh, era titulado en circulación del conocimiento y esto, pero sé que eh, muy cansados y bueno, hay que aprovecharlos y tenerlos un día más acá en Mendoza y poder hacer esta presentación creo que era interesante también para saber cómo está la situación de Caicit. De el núcleo básico de revistas de Cielo y con todo esto que se apareció la semana pasada, que es el, el famoso programa Diamante, que estamos todavía ahí viendo algunas cuestiones eh, muy, muy de adentro para ver cómo, cómo podemos, como Universidad Nacional de Cuyo, sumarnos y, y hacer una presentación. Esto alguna gente ya lo vio, pero vamos a hacerlo muy rápido. Eh, el portal de revistas digitales de la Uncuyo, eh, en realidad... Surge desde antes, desde, surge del proyecto de la Biblioteca Digital, que es del año 2006. Y en el 2011, eh, el, la Biblioteca Digital es nombrada, o sea, a través de una resolución, como, o designada, por decir una palabra, como único repositorio institucional. Eso que implica que nosotros somos la el, el portal que dialoga con el Sistema Nacional de Repositorios Digitales, que dialoga con la BDU2, o BDU3 ahora que dialoga con otros portales, otros cosechadores, que dialoga con algunos que no nos enteramos, pero dialogamos, <laughs> en el sentido de que nos cosechan, como por ejemplo base, que está este, esta base de una universidad alemana que cosecha, cosecha y nos cosecha a nosotros. Así que bueno, en eso eh, venimos trabajando en el año 2006, hoy ya tenemos más de 16.000 objetos digitales que... Eh, ayer casi no los teníamos eh, y hoy los volvimos a tener porque nos hackearon la, la biblioteca digital pero bueno eh, estamos al día de nuevo y eh, a partir de, de la colección de la biblioteca digital a partir de la biblioteca digital eh, empezaron a surgir que algunas revistas justamente para empezar a entrar al núcleo básico de revistas para entrar en ese momento al directorio de la Tindex necesitaban URLs ¿sí? eh, de sus páginas web. Entonces, en el, en el repositorio empezamos a armar las revistas que se editaban en la Universidad Nacional de Cuyo en ese momento, eh, utilizando el repositorio institucional como espacio de publicación. Entonces, publicábamos lo que se hacía en papel, se digitalizaba y lo que empezaba, se seguía imprimiendo en papel, pero ya teníamos el documento en digital, también lo empezábamos a subir al repositorio. Luego, en el año 2014, empezamos a ver que eh, había que hacer una reconversión digital de esto y eh, empezamos a armar, el, a capacitarnos en OJS. KaiSit fue uno de los primeros eh, espacios donde vinieron a, y brindaron la primera capacitación y es antes del 2014, creo que 2007 vino eh, Alberto a capacitar acá. Eh, a Mendoza y bueno y después de eso fuimos tomando los diversos de diversas capacitaciones que se hacían en línea y otras capacitaciones de otras personas que vinieron también dentro de algunos programas también estuvo por acá Andrés Woto y gracias a Andrés que fue la última persona que, que que vino ahí largamos el portal en el 2014 de OJS y pudimos capacitar a todos los editores de las distintas revistas que existían en ese momento que eh, eran muchos más de los que están funcionando hoy. ¿sí? Hoy el portal de Revistas Loncuyo gestiona 30 revistas científicas que re corresponden a 7 unidades académicas o 7 facultades. Esas 30 revistas, ¿sí? la mayoría, son de Filosofía y Letras, tiene casi 20, y el resto eh, son de otras unidades académicas, y algunas que todavía están incipientes en hacer el salto, a, a gestionarse a través de OJS. Una cosa de los que decimos nosotros es el portal de revistas Lancuyo, no es el portal de revistas científicas Lancuyo, porque ahí también tenemos algunas revistas de divulgación científica, ¿sí? como por ejemplo eh, Experticia de la Facultad de Ciencias Agrarias y eh, vamos a tener eh, eh, en poco tiempo la de odontología, que es el área de, de Fodonto Extensión, ¿verdad? así se llama. Bueno. Entonces, eh, también hay que tener en cuenta que las, uni las universidades generan no solamente revistas científicas, sino también este tipo de revistas de divulgación, ¿sí? Que le decimos. Y también un apoyo importante fue, cuando vino Carolina de vuelta que vino en otra instancia, en el año 2016 eh, surge en el programa de fortalecimiento de revistas científicas en el marco del. De, de la Facultad de Filosofía y Letras y se crea ARCA. El ARCA es el área de revista científica académica. Como sabía que yo iba a mencionar a Ramiro, se fue. Pero. Sí. Ah, se fue. Sí. La verdad. Pero a nosotros nos sirvió porque siempre decimos que nosotros hacemos soporte técnico. Antes atendíamos 35 llamados, que eran los 35 llamados que venían de Filosofía y Letras, y a partir de que existe ARCA atendemos un solo llamado. O sea que. Eso para nosotros no salvó la vida. Atendemos los otros llamados, pero por lo menos de filosofía y letra atendemos un solo llamado. ¿sí? A ah, usted, claro, vamos Además fue más fácil definir políticas en conjunto exacto. y demás porque había una sola persona o un so, una sola área que, que, que nos permitía eh, entablar, eh, entablar discusiones claro no conversaciones. Pero bueno, pero mejor. Eh... Esa es la información histórica de las revistas que se ven en la biblioteca digital sí eh, que se pueden consultar lo que son eh, la cuestión histórica de las revistas. También hicimos eh, un rastreo de todas aquellas revistas que se publicaban en la universidad hay 63 revistas sí entonces lo que tenemos como una referencia bibliográfica para que aquella persona que está buscando que ex existieron boletines, de, de unidades académicas que ya no existen o de secretarías que también ya no existen porque van cambiando los nombres según la gestión, ahí las van a encontrar y en algunos casos están digitalizadas o, o en otros casos las digitalizamos un poco a pedido, que eso nos sirve para ir creciendo esa, esa base histórica. Por ejemplo, la revista de música, no, no hay nadie de arte, pero la revista de música es una revista que surgió en su momento, tenía cinco números nada más, pero. Eh, en esa revista publicaban personas con mucho peso académico, la verdad y dejó de existir. No exist después eh, el Instituto de Música se convirtió en la fue parte de la Facultad de Artes y Diseño y, y bueno hemos podido digitalizar la colección completa. Y ahora ya después empezamos a armar el portal que hoy tiene. Bueno esto es eh, la primera revista que hicimos la colección completa digitalizada, la de cuyo eh, gracias también a, un, a una decisión política de, en, ese momen, de, en ese momento de la directora de la revista que dijo: Yo quiero que mi revista esté. Y también de esta manera empezamos a cubrir esos baches que están existiendo a nivel internet: que es, yo encuentro un pedazo de la cuyo en un repositorio, un pedazo de la cuyo lo encontraba en Dialnet, un pedazo de la cuyo lo encontraba en Cielo. Entonces, bueno, dijimos desde tengamos todo digitalizado en el repositorio y después de ahí nos vamos enlazando con los otros portales de revistas o cosechadores o eh, otro tipo de, de, de portales para que tengan la colección completa. ¿sí? Y hoy, cuyo tiene una colección completa desde el año 1945, ahí dice, 1965. ¿sí? Claro, y la anterior. ahora estamos con una también de Filosofía y Letras, que es Análisis de Arqueología y Etnología, que es del año 1951, también haciendo todo ese trabajo de digitalizarla completa. ¿Sí? Lo está haciendo la gente de Filosofía y Letras para terminarla. Y después saltamos a lo que es la visualización del portal de revistas científicas, que hoy administra estas 30 revistas que representan unos 3.780 artículos, entonces, al día de ayer. Y a esos 3.780 artículos se le han otorgado DOI a 585. ¿sí? También sacamos una resolución. Esto que decía Horacio, empezamos a trabajar a nivel de áreas o editoriales de la universidad y logramos sacar una resolución con criterios mínimos para que una revista obtenga un DOI. ¿sí? Entonces. Gracias a esa resolución, a nosotros nos permitió tener ese. Lo que decimos siempre es tener algo en que apoyarnos y decir, bueno, a partir de esto, nosotros te vamos a otorgar o no, te vamos a otorgar de hoy Y se otorga a día de hoy 585 DOI. De la definición de esos criterios fue bastante conversada, fueron como dos años hasta que pudimos sacar la resolución final, porque no hay un área de publicación científica. Única dentro de la universidad, la federación de facultades que es la universidad, eh, in, in un poco nos complican eso, así que nos costó bastante llegar a esa resolución hasta que hasta el punto de, eh, de terminar eh, redactándola nosotros en parte y, y siendo aceptado ese texto. Con lo cual hoy tenemos esa resolución que ya está, ya está habilitada y estamos otorgando estos dos en función de esos criterios, que son revisables, por supuesto, y ahora más revisables si empiezan a aparecer reglas nuevas a nivel nacional con ciertas cosas, así que bueno, un poco, un poco eso. Eh, un poquito de la historia del, del, del portal. El portal, eh, si bien nació para alojar un par de revistas que estaban por ahí eh, in, iniciándose en, el, en, la, en la digitalización, eh, desde el comienzo dijimos que íbamos a mantener un único portal, una única instancia de software para todas las revistas de la universidad, y hemos podido mantener esa decisión. Por suerte ha sido una buena decisión porque han aparecido en otras facultades algunas veces algunos JS que se, que se cayó por falta de actualización, por falta de mantenimiento y demás. Y nosotros hemos podido mantener este portal desde el año 2009, creo, la primera instalación. Y, y hasta el día de hoy seguimos manteniéndonos actualizados y haciendo, haciendo desarrollos por, por encima de, de, del mismo. Eh, una pata más que falta en todo esto es Martín Lombo, Martín, a nombrar ahora. Para los amigos, eh, que es el que eh, dice, che, hay una actualización nueva, y ahí sucumbimos todo. Cuando JS dice hay una actualización nueva, bueno, hagamos una, una implementación de prueba, vemos si después funciona todo bien y ahí lo ponemos ya en producción. Pero eso implica unas horas de sufrir y saber si está todo, si volvemos a tener esos 3.780 eh, artículos porque hemos visto en muchos lugares no sé que hay muchas consultas de se nos rompió el OJS y ahí la famosa frase bueno nos han enviado sí. nos han enviado portales enteros que bueno alguien lo rompió y, y ver de qué manera podíamos repararlo así que bueno ya, ya tuvimos un par de esos de esas atenciones eh, una de las cosas que pasa con el JS es que la, las versiones el versionado ahora se está acelerando bastante eh, ha cambiado la forma en la cual se va actualizando. Eh, nosotros estamos tratando de, de mantenernos al día eh, y cada vez va a ser más difícil porque cada vez hay más artículos, más plugins, más, más extensiones y es más, más complicado. Y principalmente cambia mucho la interfaz a nivel interno. Entonces no solamente se cambia la versión, sino que hay que recapacitar a la gente. ¿sí? Así que un poco nos estamos manteniendo dentro de lo que se llama las versiones LTS, las versiones de largo, de largo, de largo mantenimiento. Y, y un poco todo lo que vamos a desarrollar y que vamos a mostrar hoy están hechos para esas versiones en particular, la versión 3.3.14, creo, ¿no? Hoy por ahí estamos dando vuelta, ¿sí? Así que bueno, eh, nosotros, vuelta, vuelvo a decir, eh, portal único, única URL para todos, un único OIPMH también para exportar los registros. Así que en, en esto estamos, estamos trabajando. Esta sería una revista típica nuestra, de la, por ejemplo, esta es de Milkayak. Eh, donde están instalados los plugins, donde se ve el, el DOI asignado, donde aproximadamente tenemos una visualización similar en todas las portales, aunque dejamos que los portales, que las revistas, digamos, toquen en parte del diseño. Eh, y eh, le damos cierta independencia, bastante independencia a los, a los editores, porque nosotros los nombramos directamente gestores y les permitimos trabajar internamente. con eh, eh. De hecho, no, no manejamos revistas, no somos gestores ni somos editores de revista, eso lo maneja cada uno de los, cada uno de los editores, que es un poco lo que decían ayer, que, que una, de las, una de las primeras cosas que. Que, que cuesta a veces es, es, es que la gente entienda que necesita un equipo para, para gestionar una revista. No solamente eh, gente que escriba o que evalúe, sino que hay que tener un equipo por detrás. Nosotros capacitamos esos equipos, pero la verdad que tratamos de darle la mayor, la mayor independencia posible. ¿sí? Nombramos a mi Kayak, más allá de que somos amigos de Julieta, eh, que, porque fue la primera revista eh, digital. que, que nunca, nunca había. Los demás fueron híbridas, saltaban del papel a los JS ellos tomaron la decisión, con una política también interesante, porque también hacen un trabajo muy importante en cada una de, la, de las tapas. Entonces eso nos permitía que, bueno, de, de, de la revista para adentro ustedes hagan lo que quieran. Nosotros lo único que le damos es una solución de que esto esté funcionando los 365 días del año para poder tener después... Ese, ese control de descarga, esa, esa estadística de descarga. En esto tenemos un. En todas las revistas, arriba les va a aparecer siempre un archivos, así que ese referencia generalmente al repositorio institucional. Y esto no está resuelto en ningún lado, cada vez vemos más, más cosas raras en esto en, en general, que es esa man, ese mantenimiento entre la colección papel original y la, la colección digital. ¿Sí? Entonces nosotros lo que hemos hecho es normalizar esto y ahora les voy a mostrar una, una cosa particular que hicimos, que es normalizar la búsqueda, poder buscar siempre en un único lugar. Entonces, eh, un poco lo que queríamos lograr era esto, contar con un solo espacio de búsqueda para recuperar artículos, no importa si los artículos son digitalizados o nacieron digitales. Lo segundo es conectar con el repositorio institucional, el portal de revistas, presentar una estadística de descarga integrada, ¿sí? que también era importante para, el, para la revista. Eh, cuando empezamos a trabajar en esto, empezamos a ver un, a tener un, una, una serie de alertas con respecto a la calidad de los metadatos con los cuales se cargaba, y ahí empezamos a trabajar con las revistas en particular y con los bibliotecarios, que eso es lo que nosotros queremos llegar a integrar. Además de todo, somos bibliotecarios y principalmente defendemos esa profesión y esa especialidad, con lo cual eh, nos parece importante que las revistas incorporen bibliotecarios para trabajar en el tema de metadatos. Eh, otra de las cosas que, que estamos, que, bueno, que empezamos a trabajar inmediatamente con el tema del DOI, empezamos a asignarlo y creamos un portal de DOI auto, eh, directamente para poder mostrar to, a todo lo que le asignábamos DOI. Nuestra resolución original habla también de que podemos asignarle a libros y a tesis de grado y de posgrado, pero no hemos iniciado con ese proceso todavía, solamente lo estamos haciendo con artículos de revista. Eh, esto también nos llevó a tener que reorganizar un poco las colecciones históricas, ver realmente que terminar de, de esas colecciones, terminar de digitalizarlas y ver de que se completaran las revistas enteras. Y eh, una cosa, que esta es decisión técnica, política, y con Martín la tomamos hace mucho tiempo y en eso nos paramos y no nos movemos de ahí, es tratar de trabajar con la menor cantidad de tecnologías posible. Manejar una tecnología y tratar de mantenerla. Y en esto, justamente, manejamos una tecnología muy particular que es el bufine que es el, el sistema de, de búsqueda entonces todo lo estamos integrando adentro del bufine las revistas el digesto de la universidad de resoluciones todos los, todas las bases de datos de, de libros y demás están integradas dentro de la misma herramienta con lo cual no tenemos a mantener cinco tecnologías distintas sino que con una sola eh, estamos dando soporte a varias a varios portales eh, y en función de todo esto, empezamos a ver también algunas deficiencias del OJS. El JS es muy bueno para. está muy desarrollado para manejar las revistas en forma individual. Pero tiene algunas deficiencias para manejar como portal de revista. ¿Sí? Como, como para unificar las revistas en, en sí. Eh, hay varios portales en Argentina que tienen más de 50 revistas. El de Córdoba tiene 103. El nuestro tiene 30. Eh, Rosario tiene 53. Varios portales. ¿Mm? La Pampa también tiene muchas revistas y si bien tiene una visualización para las revistas en la primera página, digamos en el primer, en la primera home, digamos del, del portal, no están muy bien, eh, no se ven muy bien, la verdad. ¿Por qué? Porque primero los ordena como quiere, segundo muestra cierta información y se deja mucha información sin mostrar, con lo cual hay que hacer, en, hay que hacerle clic a cada revista para ver qué tienen adentro. Eh, y la tercera es que no tiene un buscador real bonito para buscar en todas las revistas al mismo tiempo entonces yo voy a buscar Olivo y no me importa si es de poesía o de, o de algo científico yo quiero buscar todo lo que trae Olivo en, 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 la, en la de Cuyo ¿sí? entonces un poco nosotros empezamos a trabajar esto eh, un poco por fuera al principio de, de los JS sin, sin tocar los JS en sí y este año decidimos directamente construir plugins, con los cuales vamos a hacer públicos y gratuitos eh, dentro, de, dentro, del, dentro de lo que hacemos. Ese de es nuestro GitHub, donde están publicados nuestros, nuestros nuestro códigos. Eh, y uno, los primer, el primer código que hicimos fue este, que es un elemento del portal, el cual nosotros podemos definir por revista a qué, a qué dependencia eh, eh, pertenece. En este caso, por ejemplo, a la Facultad de Filosofía o a la Facultad de Odontología y demás. El segundo elemento que manejamos es dónde está indexado. ¿sí? Una cosa que no está, no, no lo trae los JS per se. Entonces lo que hacen es poner bloquecitos con logos a la izquierda. Entonces yo tengo que entrar en cada uno de ellos para ver si están, si los tengo en, en, en Viblad, o si están en Redip o dónde están. El, el tercero es eh, de estos elementos es si tiene o no histórico la revista entonces nosotros tenemos un, un lugar donde ponemos directamente la URL y automáticamente podemos ir a mirar la, la, la versión histórica de la revista la versión digital digitalizada perdón entonces yo espero que funcione esto bien hice un pequeño videito de cómo funciona el plugin ¿sí? entonces es simplemente se define en la revista una vez que está, nosotros tenemos ya directamente la integración dentro del mismo portal, como ven, entonces dice información SID y ahí definimos si registra o no registra DOIS, por ejemplo, también, si, en qué, en qué, en qué sitios está indexada, eh, indizada, perdón, eh, y, y la URL histórico de revista. ¿sí? Con todo esto, esto queda guardado directamente en el OJS, en la base de datos, entonces nosotros lo podemos consumir tanto en el portal, en la Home, como adentro de la revista. ¿Sí? Entonces, esto eh, es como, como lo más, lo más simple que hemos, que hemos encontrado para desarrollarlo. Este plugin ya está, ya está funcional y está funcionando actualmente dentro de la revista. El segundo es un faltante que tiene el, el, el OJS, que no tiene una navegación entre revistas. Perdón. No tiene una navegación entre revistas. Si yo llego a una revista en particular, por ejemplo, a, a, a la Robomel, que es una revista de las que tenemos, eh, llego a la revista, pero no tengo un listado de conexión a las otras revistas. Entonces, como que tengo que adivinar de ir a la home y desde la home ir a la otra revista. Entonces, esto también es un pequeño, un pequeño plugin que se instala y se configura en dos minutos, y que directamente también está integrado dentro del portal, con lo cual. Eh, aparece como ven ahí, entonces yo puedo saltar a cualquier otra revista directamente desde un selector. Y esto es un bloque de OJS, con lo cual directamente lo podemos ir ir al OJS y activarlo, moverlo del lugar y demás, y no se rompe nada del OJS. Y podemos actualizar el OJS y va a seguir funcionando. Esta, esta, vamos a tener esta funcionalidad. ¿sí? Es muy simple, es muy, es el más rápido que, que desarrollamos hoy. Eh, y por último. El, el, algunos cambios en la administración eh, es tan poco lo que han desarrollado el tema portal dentro de los JS que hay ciertas cositas que son insoportables. Como si uno tiene más de 30 revistas, eh, tenés que escribir, escribir, escribir para llegar hasta la, al, al listado de revistas y además no te las ordena Dos cosas tremendas. Entonces, el selector simplemente de, de búsqueda del de, de los JS es un problema. Entonces, simplemente lo que hicimos fue un pequeño cambio en la administración también que también lo hemos hecho público, entonces aparece por acá, yo cuando tengo este selector, directamente puedo seleccionar y además reordenar, con lo cual ven que están en cualquier orden, entonces yo directamente puedo hacerle clic en, en, en el botón de reordenar y me los ordena alfabéticamente. Es una, parece una tontera, pero uno cuando lo hace todos los días es insoportable. Entonces es de las pequeñas cosas que hemos ido metiendo. Pero más allá de eso, de que es una, son pequeñas cosas, lo que, lo que hemos hecho el aprendizaje de programar y publicar plugins, que no es menor. ¿sí? Entonces nosotros podemos ahora meternos adentro de los JS vía los plugins. Y, y ya hemos actualizado una vez por lo menos de versión a versión, no se ha roto, que también es importante. Hemos cumplido con, la, con, con todos los, los requerimientos y todas las, las, eh, las buenas prácticas para la producción de plugins. Este año tuvimos una, un par de reuniones con la red Sara. En la cual uno de ellos, uno, en, uno de los, en una de las reuniones, estuvo Alex Smeck, que es el, el coordinador de desarrollo de, de OJS, que es canadiense, y nos dio una charla sobre cómo producir los plugins, pero además nos puso una un alerta de ciertas cosas. Hay un montón de cosas que no van a desarrollar, que no están, en, no están previstas. ¿sí? Y entre esas cosas, no está previsto desarrollar la parte portal del OJS. Entonces, es un problema vamos a tener que seguir trabajando con estos plugins por fuera un poco y, e, ir, e ir manejándonos con este, con este tipo de cosas. Recién en la versión 3.4, en la versión de fines de, de, de marzo o algo así, creo que está previsto, van a hacer un cambio estético como para hacer esto mismo que hemos hecho nosotros. Entonces hay ciertas cosas que no, que no, van, a, que no van a funcionar. Eh, y, por, y por otro lado, nos damos cuenta de la importancia de empezar a normalizar otras cosas. Por ejemplo, nosotros ya sabiendo esto y pudiendo marcar, por ejemplo, quiénes están en Biblat, quiénes están en Redip, quiénes, quiénes son del núcleo básico y demás, podemos rápidamente sacar una estadística y mostrar lo, lo que, cuántas revistas nuestras están en tal lugar, cuántas revistas están en otro lugar y demás. Además, hay una cosa que me comí en la anterior, es que también podemos definir una temática, con lo cual vamos a tener un buscador por temática de revista. ¿sí? Entonces, separado por coma, ven que hay sí disciplinas. Bueno, eh, justamente, entonces para poder buscar rápido las revistas, sobre 30 más o menos es fácil, sobre 100 ya es un problema, ¿sí? que es lo que está pasando los portales grandes de, de revistas de, de, de Argentina. Eh, nosotros creemos que poco a poco podemos ir a, desarrollando algunas pequeñas cosas que nos hagan eh, mejorar la visualización y la exposición del portal en su conjunto, que eso es importante, y que las revistas no se vean, no se vean solitas, ¿sí? Eso, eso, eso son de las, las dos cosas importantes. Y una cosa que creo que, que creo que quedó un poco fuera de las diapositivas es esto que es un buscador integrado que es el único creo que, que hay en el país hoy por hoy que es el que nos permite mostrar las revistas tanto las digitalizadas que están en el repositorio institucional como las de los Js. Y de OJS externos, ¿sí? que eso también es otro, otra cosa que tenemos un poquito rara, que es otra, tenemos una única revista que está por fuera del portal, que es la revista de, de Derecho, la cual no hemos podido convencer, y por más que hemos tratado, de que se integre a nosotros, ¿sí? y eso a veces pasa, pero bueno, no tiene que pase, no import, no, 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 no debería ser eh, y, eh, un, un impedimento para otorgar un único lugar donde esté toda la producción de la, de la universidad. Entonces eso es lo que eso es lo que hemos hecho. Como ven eh, en el portal ya tenemos 7.600 artículos de revistas digitalizadas y 3.700 de revistas OJS, Esto se hace todo en forma automática, con lo cual cuando se publica un artículo nuevo o un, o un número nuevo automáticamente ya queda integrado acá. Lo mismo con la digitalización. Eh, lo mismo con estos sitios externos, o sea que si derecho publica un número nuevo, automáticamente traemos los, traemos los números y queda todo integrado en el mismo lugar. Eh, poco a poco hemos ido mejorando esto y yo quiero mostrarles cómo queda el portal que todavía no está público, pero que prontamente lo va a estar... Y yo no tengo internet, no, sí tengo internet. Perdón. Bueno, les prometo que va a ser más fácil entrar para ustedes que para mí. Eh, ok, este es el portal nuevo, ¿sí? Donde se integran todas estas funcionalidades. Entonces, además de tener el explorador de artículos directamente acá arriba y poder buscar artículos en forma directa, tenemos el selector por, por, por unidades académicas una visualización ordenada por orden alfabético, y la tercera, que es la más importante, que es la ficha. ¿sí? Entonces nosotros tenemos una ficha que se compone con toda esa información que hemos metido como plugin dentro del sistema. ¿sí? Entonces puedo ir al buscador de la revista en forma particular, sé de qué temáticas pertenece, puedo ver los artículos en el archivo histórico porque tengo ese enlace, ¿sí? y además puedo mostrar todos los, los iconitos de dónde está indexada. ¿sí? Eh, otra de las cosas que, que tenemos es si tiene DOI o no tiene DOI. Entonces automáticamente aparece en la ficha. ¿sí? Eh, ojalá algún día JS traiga esto y yo pueda ir a un portal y hacer una búsqueda bestia y traerme toda esa información directamente, que sería lo ideal que lo exponga como una API o que lo exponga de alguna forma para que yo pueda, por ejemplo, hacer un análisis de los portales. Hoy por hoy es clic, 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 mirar revista por revista y ver qué, qué, qué pasa. Es, es tremendo. Claro, sí, es tremendo porque no está en ningún lado, no está ni siquiera en el identificador, se podría hacer por, por IPMH, eh, hacer alguna cosa. Eh, entonces, bueno, vamos a ver si de alguna manera podemos pasar en limpio todo esto y proponerlo al, a OJS, porque la verdad que a PKP, en realidad, para, para ver si lo, si lo llegaran a integrar. Pero por, por lo pronto, eh, nuestro portal, además de... Además de, de ser bonito de ese lado, es bonito de este lado, porque eh, hemos logrado que se vea bien en, en mobile, en, en celulares, que no, que no es menor. Eh, así que bueno, un poco, un poco contarles eso. Y todo esto lo vamos a hacer público ahora en diciembre, creo que vamos a hacer un webinar o algo así, si tenemos tiempo, eh, para hacer público directamente los plugins y, y aportárselo a otras revistas que quieran, que quieran tenerlo. Así que un poco eso. Eh, Vuelvo a la presentación, les hablamos del, del explorador y creo y que... Y ahí eh, lo de la afiliación es también una cuestión de que se viene hablando hace tiempo, es un ejemplo mío, eh, pero eh, que insistimos mucho, nosotros cuando sacamos la resolución con acá el amigo Leandro Sorbelo de la UTAPI, de la Unidad Técnico Académica de Propiedad Intelectual, salió justo en paralelo cuando salió lo de CONICET, así que nos encontramos que estábamos más o menos en la misma sintonía, el tema de... Insistir mucho eh, que los autores conozcan que existe una resolución donde le obligan a citar, y a citarse, y a citarse bien, ¿sí? Eh, y estamos viendo también que eh, parte de algunos financiamientos eh, se quedan afuera alguna gente porque no se citan bien de dónde es su producción. Así que hemos hecho ese, ese eh, desarrollo que es básico, pero que si nadie. Va asistiendo en el, en el cargado de la, de la afiliación, cosa que sepamos que, cómo cargarlo y automáticamente lo que hace es ir armando, básicamente, cómo firmar arriba, ¿sí? simplemente con una, una cuestión normalizada y adherido a esta resolución que sacamos en su momento. Es, es pequeño, pero no saben lo importante que es porque la verdad que eh, hace, esto cuando surgió, surgió porque. Eh, teníamos 19 formas de, de vernos distintos en Scopus ¿sí? o sea en un cuello aparecíamos de forma, 19 formas distintas firmaba la gente y, y hay que sí. encontrarse claro entonces no nos daban los números por ningún lado y decíamos pero que no estamos produciendo nada bueno en realidad estábamos, estábamos produciendo pero firmando mal ¿sí? o por ejemplo vino la gente de Scopus y se enteró acá que, que el Instituto Balseiro es parte de la Universidad de Cuyo ah, claro bueno ah, claro. entonces todo todos suma, suma pero si firmamos bien si no firmamos bien no suma es así de claro eh, así que bueno un poco eso por ese lado y, y creo que los temas que tenemos hoy por hoy son estos sí sí esto eh, tenemos que trabajar mucho como decía Horacio me parece que los equipos de editoriales tienen que integrar a las bibliotecas y a los bibliotecarios lo estamos haciendo hicimos hace un mes y medio atrás un, el primer eh, taller de eh, optimización o buenas prácticas, no le queríamos poner, pero fue así. de Y hubo gente que se enteró que había una bibliotecaria en su facultad que podían dialogar y que podían enterarse y que podían asesorarlos en tesauro. Bueno, eso, eso es el trabajo. Entonces, hay que mejorar los modelos de resúmenes de revistas, el tema de las indexaciones y eh, mostrar. Mejor las estadísticas de uso, porque también las estadísticas de uso de los JS eh, nadie las entiende. <laughs> Ahí lo tenemos a Martín, que algunas veces dice: ¿Y qué si yo? dice si, este número, pero no sabemos si es verdad, si es mentira. Bueno, claro. Se cuenta, ejemplo, claro, es. Otro... es muy básico, no. claro. No. Y, no. y el tema de. Una deuda también pendiente, que ahora está más compleja el tema de un plagio, de definir lo que son los plagios académicos de los artículos, que hoy es complejo también porque en el medio tenemos inteligencia artificial, pero sí tiene que haber una resolución de la universidad de bárbaro. Si sí, hay un plagio y hay un plagio académico, ¿qué se hace con eso? ¿Sí? Que eso hoy, la Universidad Nacional de Cuyo lo tiene, y no sé si. No lo tiene, no sé si alguna universidad lo tiene eso, de, de definir Definido, entonces. Definido, correctamente, no. Correctamente, que es un plagio académico, no solamente para los artículos, sino también para todo lo que es la producción científico académica en la universidad. Y a partir de ahí, qué, qué decisión se toma. ¿Sí? Una cosa que hace unas semanas atrás, tres, cuatro semanas, cuando tuvimos el, la bajada de rendimiento de nuestro servidor, empezamos a tener problemas con los servidores, no sabemos qué pasaba, no sabemos qué pasaba, eh, vamos a mirar atrás a ver qué pasa y nos está cosechando OpenAI todo el repositorio eso significa que OpenAI está sacando los datos para almas para generar más conocimiento con lo cual eh, rápidamente puede ser que tengamos gente escribiendo con nuestros con, con nuestra información ¿sí? entonces terminamos bloqueando al final de cuentas porque aparte no lo hacen en una forma muy correcta si yo dejo que, que Google crawlee nuestro servidor o sea que venga y visite nuestro servidor lo hace en una forma espaciada tranquila o sea la verdad que no nos damos cuenta de que está de que está chequeando nuestro nuestro servidor OpenAI nos pegó pero como si fuera como si tuviéramos pero no sé una locura nos reventó el servidor entonces no, no sabíamos qué pasaba lo apagamos lo volvimos a arrancar vimos qué pasaba y de pronto dijimos bueno nos están nos están chequeando pero de forma masiva en forma muy rápida además con lo cual tuvimos que pararlo básicamente bloquearlo eh, y al día de hoy lo dejamos bloqueado, no sabemos, no sabemos qué vamos a hacer con eso, pero, pero esto está pasando, Sí, entonces eh, estamos todos muy, muy, todos muy preocupados porque nos vaya a llegar contenido hecho por, por OpenAI, bueno, pero es que el Open, eh, por la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial ya se llevó nuestros datos para crear nuevo contenido. Entonces, eh, bueno, ahí tenemos un problemita también, sí, un problemita serio. Y no, y todas estas herramientas que, y todo lo que hacemos, que está en acceso abierto y fácil de leer y demás, también permite que sea más sencillo reproducir con inteligencia artificial nuestro contenido. Así que son de las def son de las de los eh, desafíos que tenemos para adelante. Y uno que se comió Adrián ahí, que es el colecciones retrospectivas, sí. No hay un criterio, por lo menos no lo hemos encontrado, un criterio claro sobre qué hacer con esto. Y en esto tenemos una discusión seria con, con algunos editores que quieren republicar, digamos, los números del 98 para acá, diciendo que no fueron creados, entonces, para tenerlos todos en un único lugar. Bueno, no hay un criterio con respecto a esto, claro. Nosotros lo hemos resuelto con un buscador, pero la verdad que estamos viendo. Eh, no voy a decir la Argentina, pero voy a decir la Universidad de Chile de, la Universidad Católica de Chile, por ejemplo, su portal tiene todas las revistas digitalizadas con Quick Submit en OJS. Divino, son 54.000 artículos, pero son del año 47, 48, o sea, y, y con una deficiencia de metadatos tremenda. Lo que han hecho es digitalizar a lo bestia y subirlos al portal. ¿sí? Y con una, con dos metadatos, o sea, simplemente tienen dos, dos, dos palabras descriptivas. Y generalmente son literatura, Chile. Con lo cual no están sumando nada, pero de esa manera, por lo menos, claro, se exponen como que tienen 54.000 artículos ya eh, publicados. Eh, son criterios, no sé, son cosas difíciles para, para, para terminar de definir y demás. Eh, seguimos defendiendo que tiene que ser en acceso abierto, que tiene que estar muy bien, muy bien desarrollado a nivel de descriptores y a nivel de palabras clave. Siempre contamos la, la experiencia del repositorio institucional. Nosotros, nosotros le ganamos al CDC, podemos decirlo, y le ganamos a la UBA. Y estuvimos una vez primeros como repositorio institucional de Argentina con 8.900 objetos en ese momento. Y le ganamos en, 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 en los índices de Webometrics, básicamente, porque estábamos mejor posicionados que en Google Scholar que ellos. Ellos tenían 40.000 objetos y nosotros teníamos 8.000. ¿Por qué? Pues teníamos mejores descriptores. Claramente teníamos un mayor desarrollo de descriptores y de, y de, y de palabras claves y de resúmenes, con lo cual si hacía una búsqueda automáticamente aparecíamos primero. Eh, también una cuestión de herramienta en ese momento, el, el, el Dispace no, no exponía todos los metadatos, o sea, hay una, había un tema ahí. Les ganamos, o sea, yo no importa qué pasó después si estamos sí, claro, segundo, si estamos Francia. séptimo, qué sé yo, no claro. importa. Segundo, Francia. Sí. <laughs> Eh, bueno. Pero son de las cosas que sabemos que funcionan, entonces seguimos defendiendo de que tienen que tener buenos metadatos y, y demás. Eh, Dejamos el contacto la última parte. Sí, la última, la última es contacto y. Perdón. Ahí está. Bueno, listo es todo lo que hemos hecho en la universidad seguimos trabajando con las mismas herramientas y, y poco a poco tratando de crecer con el equipo que es el que hoy hoy no trabajó por ejemplo el equipo estuvo completo acá así que pinchón <laughs> al <andá a> <laughs> No así son <suena. ríe> así que bueno un poco contarles de sonabas sí muchas gracias bueno, gracias y, y toda la parte visual también, otro, la otra pata que nos falta es el Juan Manuel, que hoy tampoco trabajo, se dedicó a hacer streaming, pero bueno, que es todo el diseño, eso no es trabajo. Así que bueno, listo. Contéle a mi hijo de 18, está chocho con la inteligencia artificial. Está, Ay, está probando quinto año sin haber estudiado. Claro. Es recortito, igual. O sea, ¿cómo, sí. eh, ¿qué, ¿qué tienen.? Que pues, si no, no han pensado nada, que lo han bloqueado. Pero ¿cómo pueden hacer, digamos, para poder congeniar el uso que ya está con poder, digamos, hacerlo de manera más ética? Porque es complicado. O sea, eh, qué sé yo, eh, realmente es una herramienta muy útil, pero claro, que trae muchísimas amenazas y que significa. Yo creo que va va por, va por dos caminos acá en la universidad por lo menos y no lo, no, no, no hemos avanzado mucho, sinceramente, porque no, no ha pasado todavía. El, hay un camino académico que es complicado, que han habido varios, varios encuentros de inteligencia artificial, de uso de inteligencia artificial, de inclusión en el aula, de ciertas, de ciertas cosas. Eh, no hay ninguna normativa todavía. Mucho de lo que se escribió, yo empecé, a, 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 apenas arrancó esto en agosto, noviembre, el año pasado, noviembre, ya en noviembre tenía varios enlaces de lo que estaba pasando en, en universidades norteamericanas, donde ponían ciertas, digamos, eh, usalo, pero tenés que declararlo, ese tipo de cosas, ¿sí? cómo citarlo, cómo decir que habías incluido el uso de inteligencia artificial para la producción del paper, ese tipo de cosas que aparecían como ya normativas o por lo menos recomendaciones dentro de algunas universidades. Yo las, las fui juntando y se las fui enviando a las autoridades de la universidad. Eh, yo creo que están inválidas también hoy, porque, porque cambió la inteligencia artificial. Entonces, hoy por hoy, porque, porque la, primera, la primera parte de la inteligencia artificial, de, de, lo, de lo producido por inteligencia artificial, se notaba un poquito. Ahora ya no se nota. Entonces es un problema mucho más serio porque si se nota menos todavía es más difícil detectarlo. Y eso por el lado académico y por el lado de publicación las herramientas antiplagio se quedaron todas inválidas también. Con lo cual si tenemos las herramientas vamos a tener que definir vamos a tener que confiar en la persona que nos aporta el contenido eh, y no sé para dónde cómo lo van a resolver sinceramente. Claro el código de ética bueno va a ser muy complicado. Pero además, ante un escenario donde donde teníamos, si teníamos 100 de contenido de publicado en Internet, en los próximos dos años vamos a tener 300. Y no, no vamos a saber de esos 200 que estamos sumando qué es lo que viene producido y qué es lo que viene reproducido, básicamente por la inteligencia artificial. Hay un hay un genio ahí en, en, en Twitter que tiene, tiene un montón de cursos, y más que se llama que es que da muchas charlas sobre, sobre inteligencia artificial, es un, es un capo. Y, y yo tengo guardado el tweet de él que dijo, eh, sería el momento exacto para hacer un backup de internet hoy. Antes de que de de, 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 de invalidar todo lo que hemos todo el conocimiento que hemos producido hasta hoy. Porque porque si ya nos están engañando las imágenes, nos están engañando los textos nos están engañando los audios, nos empiezan a engañar los videos, vamos a tener un problemón. Entonces, eh, eh, y, y en ese, en eso, en todo eso, empieza a jugar la preservación, empieza a jugar los repositorios, empieza a jugar un montón de cosas que, que son, que son importantes. Así que, eh, el otro día veía unas imágenes producidas de. Porque, ¿qué, qué, qué, cómo, ¿cómo podría yo hoy definir si un artículo científico post-inteligencia artificial o pre-inteligencia artificial? Eh, una de las cosas, por ejemplo, sería ver, ver el papel impreso, escaneado. Decir, che, no, esto no, esto estuvo publicado en el 2020 en, en papel, con lo cual te lo genero en dos minutos. Ahora, o sea, le decís directamente a los generadores de imágenes que el, el que te ponga cualquier porquería científica o pseudocientífica en un en una revista y le ponga los títulos y, le, y hasta haga el papel ajado y, y le ponga el número o sea es muy complicado y no me parece que no estamos a la altura sinceramente nosotros que más o menos estamos en el tema te imaginas a nivel político te imaginas a nivel a nivel autoridades y demás o sea, me parece que vamos a tener que en algún momento parar la pelota y, y, y definir estas cosas pero no yo por lo menos no lo veo acá en la universidad no lo veo a nivel nacional tampoco y, y va a ser un, un tema, pero bueno, no sé. Eh... Y hace dos meses o tres meses ya se está viendo una cosa más, más para menos a mí me parece mejor por un lado, pero más complicado. Quizá no te informan que este es inteligencia artificial. Entonces, vos agarras una una plataforma y estás trabajando como venías trabajando antes, pero resulta que el, la consulta que hacías o la orden que le das vía un clic que es un prompt, no es un clic, es una consulta a una inteligencia artificial para que resuelva algo. Entonces vos haces clic en un contexto, antes vos hacías clic con una palabra seleccionada o con una página escrita, y ese clic que hacías era eh, nada, reaccionaba siempre igual, o sea, a algo. Bueno, ahora tiene el contexto, reacciona con un prompt y te devuelve una respuesta más amplia. Y no te dice que es inteligencia artificial lo que lo que está trabajando atrás. No sé si es mejor o peor, la verdad que no lo, no lo, no lo sé todavía, pero, pero es, es, es como más y cada vez más, más herramientas empiezan a incorporar el Canvas, Canvas empezó a incorporar inteligencia artificial, eh, Photoshop, Library Think, que es un, un portal de, de libros, tiene inteligencia artificial, y ya antes te aparecía, y con, ahora con IA. No, ahora ya ni, ni te dicen el con IA. Y yo, si el día de mañana in, implemento inteligencia artificial en mi buscador, tampoco se los voy a decir. Entonces, cuando ustedes busquen, buscarán algo y yo haré un prompt general a mi base de datos y les, les, les daré el mejor resultado. Y, esa, y resulta que ese resultado no, tiene, no está en la palabra. ¿no? Yo ahora busco por palabra, tengo que encontrar la palabra que más o menos se parece. Bueno, quizás, el, quizás en, un, en un tiempito corto eso deje de pasar. Y son de las cosas que por ahí necesitamos tres jornadas más para, para conversar. Y nosotros arrancamos rápido a hablar de inteligencia artificial y yo realmente ahora me da miedo, porque no sé, ya, ya me perdí. O sea, eh, eh, una de las cosas que, que creo que dije en la primera, en la primera conferencia que, que, que dimos, eh, que había leído, que me pareció genial. Eh, la ciencia o el conocimiento se ha ido construyendo a hombros de gigantes, ¿sí? Entonces había que, había que tener un, un enano, y yo me subía sobre ese enano, y a partir de ahí empezábamos a crecer, ¿sí? en forma, pero en forma secuencial. Ahora es en forma exponencial. Porque la inteligencia artificial va por 20 caminos distintos y van creciendo al mismo tiempo. Entonces, y yo sigo al tipo este, al Dot CCB, qué sé yo, y digo, qué que bueno lo que está haciendo, o, o muestra una herramienta. Y de pronto dice: eh, No sé qué pasó esta semana, pero les voy a mostrar una herramienta que invalida todo lo que vi las últimas tres semanas, porque, me, porque apareció algo nuevo que no, que no tenía en el radar. Es muy es casi imposible tener en el radar todo. Imagínate un editor científico que quiere decir: Bueno, no, yo quiero solamente <laughs> quiero asegurarme de que lo que llega es producido, producido por gente. Y por otro lado no sé si tenemos que quedarnos con eso. Hay que volver a releer Funes el memorioso. Sí, bueno, sí. <laughs> lo, di, lo tiro así. Lean el cuentito de Borges de nuevo porque la verdad que hay cosas ahí que para tomarlo.